Se puede comenzar así. I'm talking in the rain. I'm talking in the rain. This motherfucker speaks English straight up. Yo no sabía que se hablaba inglés así, bro. ¿De verdad? I didn't know. Yo nunca le he hablado en inglés, bro. Never. Bam! Bam, bam, boom! Yeah, man, this is DJP, the remix, perfect to the backbone of Rough and Tough, el mismo musicario de los DJs. Estamos en vivo, pregrabado y toda esa vara en los gordos podcast. Más de 40, creo. Es que, mae, seas tonto. Creo que es 41, mae. Estamos. 41. ¿Este es el programa 41? Sí. Por ahí creo anda. Que sí, mae. Hemos durado así 41 invitados, mo. ¿De verdad? Increíble. Bueno, eso es un montón. No, nosotros no perdonamos. Cuando viene el brete, cero stress. Muy bien. Sí, y el co-host hoy es... Co-host hoy a mi izquierda es... Toledo again. Y a mi izquierda tengo a... Rupert. Seco. Sin vaselina. Hoy tenemos un invitado super duper flupers. Especial. Especial. Una leyenda en periodismo, siento yo, ¿verdad? Aquí de Quitiquicia. Un símbolo nacional. Deberían de tener una estatua también. Una, madre, o sea, deberían poner a este mal a la par de Juan Santa María, así, ¿verdad? Así, así, así. Con ustedes tenemos hoy, y muchas gracias por venir, mi hermanillo, de una vez se lo digo, Edgar Silva. Silva. Edgar Silva. Aplausos ahí, por favor. Bienvenidos a la mesa de los gordos. Los gordos y el flaco. Ahora sí está armada. Bueno, ¿y por qué no llamarse el flaco y los gordos? Porque, ¿por qué puta los...? Somos más. No, somos porque más, es show de nosotros, no suyo. Man, Todo bien. Bueno, primero que nada. Bueno, es que estoy disfrutando los chicharrones. Sí, es que los gordos monchis... Chicharrones de Rupert. Chicharrones de Rupert. Hoy le hizo chicharrones a... Y el catador de hoy es... No, el catador no. Un profesional de chicharrón. Sí, sí. Guanaco que conocen. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Está inyectado. No, bueno. O no sé si es el guaro que está tomando. No, el vino. No. El vino. No, es que yo, de verdad que yo soy chicharronero, man. Mm. Sí. Sí. A vos. Sí. Yo Chancho. Yo soy carnívoro. Ah, bueno, es de nosotros. Entonces, o sea, a mí la proteína animal me fascina. Sí, claro. Mm. Eso podría ser una pausa. La proteína animal. Vamos a llevarlo con los pausas hoy, mi tata. Está bien, vamos a llevarlo con los pausas. Bueno, aquí para bigopear a los patrocinadores para hoy, ya sabe que es Raw, que solo enrolamos en boletas Raw, toda la buena y la buena y de la buena, ¿me entiendes? Roosevelt United, sí. Para las camisas y gorras y mascarillas, sí, y todo eso. Vale, tenemos también, gracias a la Lícola Chola que está en Centro Comercial Santo Domingo. Plaza, sí, Santo a mí se me olvida. Plaza Santo Domingo, y aquí tenemos las chemas nuevas de Tolebrio. Again, you don't know. Nada más tiene que escribirme al Instagram para las compras. Usted sabe cómo es. Mm-hmm. Patrocinador adicional, tenemos a BPM Center. BPM Center, con todo lo mejor de lo que es para DJ, controladores, audífonos, todo lo que tiene que ver con DJ. Hoy tenemos un patrocinador especial. Eso es lo suyo. Hable. You just cut it off like that. Just cut. Just cut the patrocinador así. No, bro. Quinto piso. Start all over again. Quinto piso del Centro Colón, Paseo Colón, está los compas. BPM Center. Y este hombre aquí tiene su marca de café. Y hoy estamos patrocinando. Sí, señor. Café Orígenes. Los mejores cafés de Costa Rica. Mejores microlotes de Costa Rica. Para que usted descubra los nuevos sabores del café costarricense. Lara Mercy. Orígenes. Rasta. Porque en el origen está la marca. Bam, bam, boom. Una pregunta. No solo hay uno, hay dos tipos, ¿verdad? Exacto. Tengo una pregunta. Yo sé que tal vez no está al mismo nivel, pero... Un café lo más cerca o parecido para saber qué tipo de café estamos hablando, así de sabores. Ya yo sé la respuesta. This is unique, dude. Único. You've never tried before. Okay. Hay una cosa, o sea, el café comercial nos ha acostumbrado a creer que el café sabe a eso. Pero los cafés, en realidad... Tienen una variedad de café y vos tenés que... La mejor explicación o la mejor forma de explicar esto es que la gente tiene que entender que los cafés, que la cultura del café se parece a la del vino. Vos podés saborear un café
de por ejemplo, en el vino, de la uva Merlot. Uh-huh. Y yes. En el café, de la uva, del grano típica. Uh-huh. Yes. Y esos cafés saben diferente. Pero en el proceso también vos podés ir haciéndole variaciones. Bam. Para que los cafés sepan diferente. Entonces, de una misma mata, por ejemplo, uh-huh. de una misma planta de café, de la variedad típica, si vos lo secás con todo y cáscara, se llama café natural. Sabe diferente. Si le quitas solo la cáscara y le dejas el mucílago, la babita del café, uh-huh. son cafés mieles y saben diferente. O si lo lavas totalmente y le quitas todo el mucílago, son cafés lavados. Y eso ya es una variable. Y luego viene el tueste, medio o claro, medio oscuro, y eso ya es otra variable. Claro. Y si lo preparas en chorreador o lo preparas en coffee maker, es otra variable. Sí, entonces, le voy a decir algo. Realmente necesitamos, aparte del podcast, hay que hacerle un Gordos Monchis. De café. Ah, de café. Y café yo tomo bastante café. A mí me encanta el café. Ahí es donde usted puede explicar realmente lo que es. A mí me encanta el café. Disculpe, y el café se toma sin azúcar, sin leche. Correcto. Para que sepa lo que es café. Cuando el café es bueno. Sí, señor. Cuando es malo, ajá, te permito que le uses leche y café, porque solamente así se toma. Y tengo que quemar a México, mae, con su café que hacen allá. No. Malo, mo. Sí. Es el peor café que he probado, al Chile. No, me gusta. No, suave. Y también el de España se para. Solo un lugar. Se para. Era un amigo que hace, es que mi amigo hace este café. Ah, sí, eso fue en México. Sí. Y eso fue el mejor café que probé allá. Pero no se compara al tico ni al colombiano. Vea, colombiano son good rats coffee. En Costa Rica producimos poquito menos de 2 millones de sacos. O sea, para la producción mundial. ¿Por año? Por año. Ok. Poquito menos de 2 millones de sacos. O sea, es nada. Ajá. Ok. Lo que pasa es que el café de Costa Rica es, para manera de ejemplo, el café de Costa Rica es el Lamborghini, el Bugatti, el Maserati. Exacto. Es tapa-tap. Poquitos al año. A Maybach. Exacto. No, bro, it's like a Rolls Royce. Exacto. It's a Rolls Royce. Exacto. O sea, nosotros no producimos. No son masivas. Exacto. No, el café de Costa Rica no es masa. No es Brasil. Uh-huh. ¿Okay? Que domina el mercado mundial. La gente aquí viene a comprar, repito, Maseratis, Bugattis, uh-huh. Ferraris, únicos. Esos somos. Okay. Es para que la gente entienda. Otra vez, y vuelvo y repito, Gordos Monchis con el café, el compa. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Bueno, arranquemos. ¿No? Arranquemos, pero ojo, arranquemos. ¿Ah, cómo? ¿No hemos arrancado? No. Oficialmente no. Flaco, yo creo que aquí lo que tenemos que... Flaco. Nadie dice flaco y una vez de pichazo. No, es que está en los gordos. Con respeto, mae. No, es que aquí estamos 0-0-10. No, con respeto. Yo no soy flaco. Yo soy aerodinámico. ¿Bombo? All right. Vamos a ver, la gente conoce la figura que veíamos en televisión todas las mañanas, pero háblanos un poquito del Edgar de Liberia. Desde esos tiempos. Un carajillo muy normal, uh-huh. De los que le decía a la mamá, voy a ir a jugar a la casa de Ricardo, voy a ir a jugar a la casa de Manrique. Uh-huh. Agarraba mi bicicleta, me iba por las calles de Liberia y jugábamos en el patio, mejengueábamos, nos íbamos para algún potrero ahí donde hubiera una cancha de fútbol. ¿Tú jugabas bola? Mejenga. Mejengueaba. No tiene una posición adecuada, ¿no? Delantero izquierdo. ¿Ah? No, pues ustedes no jugaban en el Arsenal. ¿No? Oiga una pausa. Suéltela. Oiga una pausa. Chégame eso. Yo se la centro y usted la mete. ¡Pausa! Vaya, eso fue algo especial que mandaron los de. Véalo. Eso es algo especial que Catena mandaron alta. Los de. La Lico la Chola. La Lico la Chola lo mandaron especialmente porque dicen que ustedes. La Lico la Chola. Sí, Lico la Chola. Así se llama. Chardonnay, algo especial, Grupo Pampa. Muchas gracias. A la Licola Chola. Gracias. Te voy a decir algo, yo creo que me va a mandar uno también. Necesito probarlo. Sí, sí, claro, por supuesto. Eso es una pausa, tal vez. Sí. Necesito probarlo. Vea, pruébelo. El arras pausa. Sí, oh my God. Entonces, ¿qué es Aikos? What is he doing here? ¿Es that a surprise? Chégame eso también, eso es otra.
Bueno, vean. Es que cuadro para tirar para la mano de la chola. Es que la chola, man, nos mantiene a los gordos a cachetes. Véalo, y al flaco otro, también. Gracias. Vamos a dejar la otra. ¿Quieres terminar esto o quieres probar? Terminémonos esa. Póngala la, y abrimos póngala ahí al hielo. Para que la probes. Pero tenés que dejarme una. Pero tenés que dejarme una virgen. Para llevar. Para llevar. Para la olla. This one. Se va para su casa. O cualquiera. ¿Cuál se va para su casa? O tal vez se toma menos. Mientras que ellos se deciden cuál lleva y cuál van a tomar. Ya sabe, sí, que cualquiera, estamos cualquiera. En temporada lluviosa, entonces hay lluvia, eso es bendición igualmente, ¿me entiende? Para refrescar el ambiente. Póngame eso en la refri, por favor. Ok, bueno, entonces me jenguero. ¿Cómo empezaste? O sea, ¿usted empezó a qué edad? ¿Dónde estudiaste? Me imagino que en otros programas habían hablado de eso ahora. No. Vamos un poco. ¿Por qué se decidió hacer esto? O lo que hacía. Vean. A ver. En Liberia, yo soy un carajillo normal, flaco. Digamos que insignificante. ¡Oiga, papá! O sea, suave un toque. La gente que está. ¿Será que está mintiendo o no? Oiga, that's the power. Yeah, of course. Entonces. La gente se agüea con la lluvia, pero. No. La lluvia es una bendición. Por supuesto. Y cuando la gente dice, está lloviendo, el día está feo. No, ¿cuál feo, mae? O sea, está cayendo agua del cielo. Por supuesto. Gracias. Cuando llueve, está cachete. Exacto. Entonces. A ver, yo era el hijo de la niña Lidia. Ajá. Y de don Arturo. Don Arturo, el señor que te hace exámenes de laboratorio. Uh-huh. Y doña Lidia, la maestra de kinder. ¿Okay? Yo era el hijo de. Okay. Y crecí en una casa en la que no había lujos. Es decir, yo no tuve Ataris, para que se acuerden de los Ataris. Ataris. Por la edad que ¿un tiene. ¿Un botón o dos botones? De uno, más. No, un botón. Primero. No tenía nada. No, había un botón. One joystick, one botón. Mis primeros All Stars me los compré yo con mi plata, como All a los 15 Stars. Años. Converse. Oh, azules, claro. Botines. Claro, yo o sea, tenía unas. Mi mamá. Sí, no, ya. Mi mamá y mi papá no me dieron mayores lujos. Uh-huh. ¿Okay? No teníamos carro. Uh-huh. Pero había techo, había comida, ¿sí? Y había tons of love. ¿Qué es pero, lo o sea, más mae, importante? Sea, hey, wow. Pero, o sea, ¿usted qué necesita para vivir? Agua, comida and love, bro. That's it. Ajá. Para sobrevivir, así es. Ocupa un techito y ya. Exacto. Y entonces. Y sin techo uno puede ser todavía sobrevivir. Exacto. Ahora, si tenés casa, yo te echo una y luego te echo la segunda. Pausa. Ma, este puta es así, chispa. Chispa. Se quedó. Ya entendió pausa, pero bam. Okay, hay muchos invitados que hemos traído aquí. Los maes no agarran el pausa hasta el final. Pero usted ya lo entendió. Exacto. Chispa. Okay. Let's go. Entonces, ma, la verdad es que mi infancia fue de una escuela pública, de un colegio público, muy tranquilo, muy estable en lo emocional, a pesar de haber perdido a mi papá a los 13 años en un accidente, lo atropellaron. Él se pensionó y entonces decía, como yo he pasado tanto tiempo sentado al frente de un microscopio, me voy a comprar una bicicleta y voy a salir a hacer ejercicios. Y a los 6 meses de pensionado, murió atropellado en las calles de Liberia. Claro. Y, ¿con la atleta? Con la bicicleta. Ajá. Y su tata te inspiró mucho en su carrera. Sí, claro. Por ejemplo, estaba atrás suyo, like, let's go. Pero no, sí, o sea, a ver, mi papá era tremendamente cariñoso. O sea, ¿qué te digo? Yo aprendí a ver noticias por mi papá, porque yo me acostaba con él en la cama a ver televisión cuando él llegaba del hospital. Y entonces nos acostábamos él y yo. Yo sentía que ese era mi rato con él, entonces nos abrazábamos. Some male bonding. Sí, exacto. Yo me acostaba en el antebrazo de él y ahí veíamos noticias de en esa época de las del Canal 7. Y entonces digamos que yo me acostumbré a eso y mi papá era tremendamente, digamos, era
era muy físico en su expresión de amor. Uh-huh. Y con el tiempo uno llega a entender que no todos los papás son así y que yo tuve un súper papá. Y entonces, ¿pero usted no se da cuenta de eso? Hasta no, jamás, después. Jamás, jamás. Después se, exacto, da cuenta de eso. Y entonces, la verdad es que yo crezco en, como en ese ambiente. Mi mamá, como te digo, enviuda a mis 13 años. Y entonces yo comienzo a decir, o sea, yo necesito ser un buen hijo, un buen estudiante, para no aumentarle el dolor a mi madre de claro, haber perdido a su papá. Entonces, digamos que yo de adolescente fui un mae bien portado. Uh-huh. O sea, tranquilo. ¿Tanto que solo adolescencia o...? No, en la adolescencia. ¿En la vida? En la vida, en general. Sí. No he sido tan tortero. No es un tolebrio para nada. No es un tolebrio. No. Se fue un mae como, o sea, lo que debería ser. Sí, tranquilo. O sea, ¿qué te digo? A ver. Nunca fumaba mota ni nada. No, yo nunca he fumado marihuana, me han ofrecido marihuana. Nunca he probado cocaína, me han ofrecido cocaína. Sí, pero cocaína. Nunca he estado borracho de perder el conocimiento. O sea, he estado picado. Yo tampoco. Esos son para la gente que no sabe tomar, man. Sí, yo tomo, me gusta, pero yo sé cuál es el último. Ajá. Claro. Sí. O sea, nunca he estado en un caño. No, nunca. Ahora, sí he vomitado. Claro. ¿Ok? Claro. Yo nunca. Bueno, me vomité. Oh, no, right. No. O sea, claro, yo vomité, vale, a los 7 años cuando mi tata me dio un brandy. Óigalo, ¿verdad? Tomando, sí, las, no, historias mías, mae. Eso era yo, weón. Ah, bueno, los dos nos vomitamos. No, dice que nunca se ha emborrachado. Yo lo he visto aquí en el programa, feo, man. Ah, sí. No, y claro, está en cámara también. Pero no rancho. No, busco chicharrones y vámonos. Okay. Y entonces, digamos que yo crecí tranquilo. Me vengo para la Universidad de Costa Rica, uh-huh, sin saber qué voy a estudiar. Me voy a vivir un intercambio a Estados Unidos un año. Okay. ¿A dónde? That's why I speak English. Oh, I went there. Exactly. Ese mami llegó. Yeah, what's up, bro? Y yo. ¿Quién? Yeah, what's up, bro? I'll be there soon. Yeah. Your blood clot. I was an AFS exchange student. Oh, shit. In San Diego, California. I mean, right in the border. Right there. Right. Donde hay la mejor mota. esto era qué. Bueno, ahí 70s, 80s. No, 80, 85. 85. Ahí fue el primer lugar donde un maje del colegio me ofrece a mí cocaína. Uh-huh. Sí, y, porque eso fue como en la era donde, correcto, ya estaba como en la cocaína. Fuerte, sí. Y era la época del SIDA. Además, SIDA. SIDA no llegó hasta después. No, es de 80s. El bro. SIDA sale en el 84, 83, por ahí. Yo pensé que era más como más a finales, principios de los 90, no, por ahí. No. Ahí es donde empezaron a hacer boom, la campaña. Exacto, el boom del SIDA. Ya. Digamos, y las noticias y qué sé yo, se dan como a mitad de los 80. Cuando yo voy para los Estados Unidos y mi mamá, antes de irme para los Estados Unidos, me dice un día. Jamás se me va a olvidar ahí en el cuarto de ella, sentados los dos en la cama. Strap estábamos up. Viendo televisión y sale una noticia del SIDA en los Estados Unidos. Yes. Y me dice, eso es lo que me da miedo a mí, de que vos te vayas. Claro. Entonces yo me volteo y le digo, mamá, déjame demostrarte que vos has sido una buena mamá. Vamos. Yo te voy a demostrar que yo soy un buen hijo. Así es. Confía en mí. Vos fuiste una buena mamá, te voy a demostrar eso. Ella me dice, ok. Su mamá está aquí todavía con nosotros. Sí, tiene 90, 92 años. Yeah. Momento. Noveno piso. Saludos a mi respect. Mamá. Pa. Saludos, de parte de Toledo. A la niña, saludos a la niña, man. Saludos. Y entonces yo le dije, o sea, déjame demostrarte que vos ya lo hiciste muy bien. Yes. Y entonces, nada, o sea, es. Yo me fui para Estados Unidos. Bien portado. Y me porté bien. No, yo le creo. Hay mucha gente que viene aquí, pero realmente yo le creo, man. Muchas gracias. Al chile. Perdón. Yo soy el mentiroso. Esto no es el vino, es que cuando yo cuento esta anécdota siempre emotion. Me llega. No, es emotion, bro. Uh-huh. Realidad. Uh-huh. Entonces, ¿te fuiste para Estados Unidos? Me voy para Estados Unidos, regreso, estudio un año de Derecho en la Facultad de Derecho de la UCR. Derecho. Ok, Raz, you're going to be a lawyer. Uh-huh. I was going to be a lawyer, but... No, eso no funcionó. No. Just one year. Y ahí me doy cuenta que yo no sería un abogado feliz.
no era lo suyo. No, no era lo mío. Y entonces uno comienza a echar el cassette para atrás y uno dice, mae, yo siempre he contado historias. O sea, a mí siempre me ha gustado contar historias. A mí siempre me ha gustado contar cosas. O sea, ir a lugares, recoger información, ordenarla, porque lo hacía desde el colegio. Por ejemplo. O sea, viene con su ser. Uh-huh. Es parte de lo suyo. A mí, por ejemplo, en ciencias y en estudios sociales, yo hacía exposiciones para la clase que me quedaban bien y entonces los profesores me llevaban a los otros años a dar la misma charla. Eso es respeto. Yo decía, a mí comunicar no se me hace difícil. Y además yo era, en muchas ocasiones, el presentador de las asambleas de los colegio. Claro. No, entonces al final de cuentas su profesión fue lo que sos. I'm a thunder. He's lightning and thunder, motherfuckers. Exacto. Okay. O sea, yo finalmente conecto. Dicen que la vida, en realidad, es una conexión de puntos que uno va dejando en el camino. Uh-huh. En el momento en el que uno conecta este punto con este punto, uh-huh, y este otro punto con este punto, uno dice, it makes sense. Ya tiene sentido. Entonces, vos decís, ok, me voy a ir por ese lado. Conoce. Perfecto. Entonces, así se dio cuenta. Se vino para acá, estudió un año de ley. Derecho. Y después dijo, no es lo mío. Exacto, me cambio a comunicación colectiva. Ok. Cuando yo anuncio que yo voy a estudiar con comunicación colectiva, hay un familiar que me dice, te vas a morir de hambre. Siempre hay uno. Mi tata me dijo lo mismo a mí en mi carrera, en la carrera de él. Uh-huh. Al final de cuentas, okay, todos estamos viviendo lo mismo. Y entonces yo dije, ok, pero por lo menos voy a morir de hambre feliz. Exacto. Y entonces tomo la decisión de seguir estudiando comunicación. Y estando en segundo año de carrera es cuando yo entro a trabajar a Teletica y ahí es la... Usted me dijo ahora que tenía 21. The one time. O sea, usted fue de estudiar directo a Teletica. No había terminado de estudiar. Ok, pero... Entonces todavía estaba estudiando y entraste a Canal 7. Estaba en segundo año. Yo entré a hacer una licencia de maternidad. Y yo creo que la muchacha todavía no ha dado luz porque nunca me dijeron que me fuera. Y ahí me quedé 25 años. Bien. Bueno, déjame felicitarte, man. No hay mucha gente que ha durado 25 años en una carrera, amor. Entonces, no, pero ¿y sabes qué es lo peor? Salud por eso. Sí. Todavía hoy en día, ahora, más lo que ha hecho es, ahora es empresario y todavía te ven como eso. Sí. Hasta el momento puede ser uno de los mejores que ha pasado por Canal 7, bro. Son 25 años haciendo a su máximo. Sí, te voy a ser sincero. De verdad que yo trabajaba con pasión. Claro. O sea, claro. Te juro que yo no me levanté una sola mañana. O sea, agüevado. O sea, no. O sea, yo me levantaba a las 4 o a las 3 y media o a las... ¿Verdad? O sea... Lo que nosotros hacemos normalmente. Exacto. Yo me levantaba a esas horas... Y te puedo asegurar, incluso con la mano sobre la Biblia, si vos querés, que ninguna mañana yo me levanté diciendo que, hijo de puta, pereza ir a bretear. Es que eso es la diferencia, lo que la gente no entiende. Cuando dice trabajo... Pero hubo un día. Solo uno de 25 años. Uno de 25. Y ese día yo dije, ok, voy a comenzar a pensar qué otra cosa puedo hacer en mi vida. Y ahí fue donde me metí al café. Pero eso fue después de años. Ah, sí, a los 15 y medio. Ya, después de años. Ah, ok, lo del café es un proyecto que tiene más años. No. El café fue que a los 15 años de estar en Canal 7. No, a los 15 años y medio de hacer Buen Día. Buen Día. Uh-huh. Quedar todas las mañanas ahí. Exacto, Buen Día duró 17. O sea, yo duré en Buen Día 17. Ajá. Okay. El año 15 fue que le dio la chispa. Al año 15 y algo, yo me levanté un día que yo dije, madre, qué pereza. Y yo dije, hueputa, lo dije. Algo está pasando. Claro. Algo me está incomodando. Uh-huh. Y ese día comencé a pensar qué otra cosa podría hacer. O sea, primero pensé qué otra cosa puedo hacer en el canal. Estaban las paredes, oye. Ajá. Que comencé a hacerlo. Buenísimo. Pero el canal no me iba a dejar separarme totalmente de Buen Día. Uh-huh. Porque yo hubiera vivido
haciendo las paredes, oyen. Pero, o sea, no se dio esa circunstancia. Y entonces yo digo, hay que hacer otra cosa. Ajá. ¿Qué otra cosa haría? O sea, ¿en qué otra cosa yo me siento gozoso? Ajá. O sea, ¿qué me gusta? ¿Qué? Y entonces descubrí que en el café yo podía pasar todo un día hablando de café o probando café. O no, ya nos dimos cuenta, arrancando aquí, usted sabe de café. Ah, ok. Manda, bueno, si usted está en el negocio, madre, debería conocer. Uno, yo creo que eso es parte del hacer algo. Uno tiene que conocer lo que hace. Claro. Claro. Voy a brincar a otra hora. Tengo una pregunta, madre. Está tirando, Rupert. Tengo una pregunta, mi tata. Dele. My son. ¿Por qué? My son. Dice. Vea, mi tata. Tengo una pregunta. Vea, padre. ¿Usted nunca ha pensado entrar en la política? Pregunta. Me han ofrecido 3 veces la diputación por Guanacaste. Ajá. Y las 3 veces he dicho que no. ¿Por qué? Porque yo creo que yo tengo una trinchera que se llama la comunicación pública y es tan efectiva y puede ser tan importante como la política. Vamos. Entonces yo no necesito involucrarme en esos círculos que me parecen totalmente tediosos, aburridos, anacrónicos. Pero yo siento que el pueblo necesita eso, bro. Sí, pero yo también puedo lograr mucho desde la comunicación. Ajá. Y tengo un poder político de alguna forma. Claro. Yo sinceramente, bueno, otra pregunta que tengo. ¿Cuál sería? Toledo viene con preguntas. No, tengo preguntas. O sea, es la primera vez que esto pasa. Madre. No, estudió. Es que, no es que estudié, es que realmente quiero saber, güey. Dale. Mae. No voy a meterme muy profundo en la vara, pero pausa. Exacto. Pero, mae, este mae conoció pausa así de pichazo, ¿ah? Mae. Mae, realmente se me fue la idea. Mae. Mae, pasó a mí a los 45, mae. Mae, yo te estoy llegando, ya está llegando. Seguro estaba pensando en las pichas de Chile, mae, no sé. Ya entramos a eso. Ya entramos a eso, que está buenísimo. Mae, de los presidentes que han pasado en su vida. En mi vida. En su vida, ¿verdad? No hablemos de antes de su vida. Ajá. ¿Cuál usted podría decir, mae, ese mae tiene colmillo, este mae no, este mae está mamando, este mae sí, este mae? Esa nota. ¿Y que estén vivos? No, que ha pasado en su vida. Es que, o sea, póngase, yo me acuerdo de Figueres. Claro, pero del papá. Yo me acuerdo de Figueres, papá. Papá. Claro. Ok. O sea, okay. Y yo me acuerdo haberlo visto llegar a Liberia a la inauguración del centro de salud. Wow. En Liberia. O sea, fui a la inauguración porque mi papá trabajaba en el hospital. Era bien joven. Sí, era un niño. Era un niño. De o sea, yo eso me acuerdo. Es un recuerdo que usted tiene, claro, de eso. Y me acuerdo de Daniel Oduber. Ajá. Y de Carazo. Y de Monge. Y, o sea, me acuerdo de todos esos. ¿Cuál es el presidente que a mí... Que usted puede decir, mae, en toda mi vida yo puedo decir, este mae tenía colmillo que funciona para el país. Edgar Silva. Es thinking. Estoy pensando. Deme ponerle un poco de emoción a la vara con el humo. No me lo pijé, man. No me lo pijé. Ah, él es. Él conoce Chepe de noche. El man está hijo. Sí. ¿Es that ice cream? ¿Ice cream cake? ¿Es that ice cream cake? Me huele, pero yo no fumo, ¿no? Y solo en raw. Quedamos todos arrestados. A ver. Por lo menos su explicación, a ver, suyo. Yo creo que José María Figueres Olsen gobernó con cierta proyección que ha sido bien interesante y muy determinante para el país. ¿Es de Pupa? No. Es de Sol. El hijo. José María Figueres Olsen. Ojo. Promovió muchos proyectos. Pausa ahí. Y completamente invitado. Es una persona que nosotros queremos tener aquí. Sí. Ok. O sea, él proyectó ciertas cosas que a mí me parecen que todavía hoy se sienten. Sí, señor. Mucho. Sí, señor. Y luego, bueno, Daniel Oduber, digamos, dentro de su gobierno. En aquella época, qué lindo se oyó eso en audio.
Daniel Uduvel, cerveza, mae. Me imagino. Promovió, por ejemplo, Daniel Uduvel fue el que vio el potencial turístico de Guanacaste y promovió el aeropuerto en Liberia. Claro, entonces yo fui a la inauguración del aeropuerto de Liberia. Que significaba un gran cambio para la por supuesto. Pero en ese momento no veían. La gente no lo veía así. Jamás. Sí, claro. O sea, pero el tener un aeropuerto ahí en ese lugar con esas características internacional, iba a ser importante para la provincia de Guanacaste. Sí, y en aquella época lo que se decía es que Daniel Oduber abrió un aeropuerto a la par de la finca de él. Pero es que el fondo. Pero era lo que hizo. Eso, como, claro. ¿En qué año fue esto? Más o menos. Estoy hablando del 75. Ok, 70. Yo no sabía que el aeropuerto tenía tanto. Sí. Se inauguró. Tantos años, sí. Y lo que llegó fue un DC-3 de Laxa. Jamás se me va a olvidar. ¡Laxa! The first flight. El primer vuelo ¿De dónde vino? De San José. Y aterrizó, ¿verdad? Okay. Y entonces, claro, toda la emoción ahí. Y yo me acuerdo que por mucho tiempo solo había un vuelo diario de San José a Liberia. En los, ¿se acuerdan de los aerocars de Sansa? Ajá. ¿Verdad? Que sí, de 70 personas, 60 personas. Menos, chiquitillo. Pequeño. Es de 15, 30. Sí. 15, y mi hermano mayor, me acuerdo, mi hermano mayor Jorge, fue el que me invitó a volar por primera vez de Liberia a San José en el DC-3 de Laxa. Al capital del mundo. A la calle, sí, exacto. A pavas.com. No, a la abuela. Ey, Pavas eso se llama, es el capital. Eso se llama, está en la F. Está en la F. Ma, yo le cuento, a mí me encantaría ver este madre como político con... ¿De verdad? Sí. No, suave, yo creo. ¿Sabe por qué? Necesito tener a... Es que para mí un presidente perfecto en Tiquicia... Ocupa corazón de rasta con colmillo de Figueres. ¿Entiende? Se ocupa el corazón de un mae que sabe qué es lo que es el pueblo. Realmente. Business. O sea, not even about business. Él sabe qué es no tener y qué es tener. Claro. Entonces, entiende qué es no tener. Entonces, con una persona que tiene corazón de rasta, que existe la humildad al 100% cuando el corazón de rasta real. Pero siempre se ocupa el colmillo de Figueres. Porque para mí Figueres es colmillo. El maestro es una chispa para lo que es la parte política. Entonces necesito usted como presidente, Figueres como vicepresidente y voto por ustedes. Nada más que hablar. Tiene que tener calle. Y vamos a llamar el partido Ganja. No, pero el partido... Es que tengo entendido que Figueres quería legalizar la marihuana, el cannabis. Ah, no sé. Así tengo entendido. Entonces, ese es el rumor que anda flotando por ahí. Sí, claro. Flotando en el humo. Y si estoy mamando, pausa. Ajá. Si estoy mamando, pausa otra vez. Hay que corregir. Que venga Figueres y me diga, Toledo está mamando. ¿Usted me entiende? No, yo está en Suecia ese mayo. Sí. Suiza. ¿En Suiza? Bueno, Suiza. En el momento que esté por acá, tiene que venir. Sí, pero es tico, güey. O sea, puede estar en cualquier lado del mundo, pero es tico. Es que si él está de acuerdo con eso, me gustaría escuchar por qué. Porque yo sé que es puro business el hombre. No, pero you need the colmillo. You need the vampire teeth. Para que se pueda mover como tiene que ser. Bueno, una pregunta. ¿Usted cómo ve la marihuana? ¿Malo o bueno o...? Cada uno en su raya. Esa es una pregunta grave. Por lo que yo he estudiado... Sí, porque usted nunca la ha probado. ¿Correcto? No la he probado. Fúbese un puro ahí. No. Y no quieres probarlo uno hoy, ¿no? No. Vieras qué doctor tengo yo. Calidad. No. Y dijo doctores. Doctores. Come on, man. Sí, a ver. Entiendo que tiene algunas... algunos beneficios en tratamientos, por ejemplo, a los pacientes de cáncer... Y a mí eso honestamente no me molesta. La parte medicinal. E incluso la parte recreativa, como le llaman ahora, tan bonito, ¿verdad? Sí, los pigeones. Recreative use of marijuana, yes. Correcto. Lo que pasa es que, como cualquier otra psicotrópico, causa cierto grado de dependencia. Me quiero sentir como cuando yo tomo o me quiero sentir cuando yo fumo. Y eso puede venir de lo que sea. Exacto, correcto. Y entonces yo creo que los seres humanos tenemos que aprender a vivir libres.
sin depender de una persona o sin depender de una sustancia. De una sustancia, claro, correcto. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, al fin y al cabo, somos dependientes de algo. Y yo creo que, en el fondo, todas las almas, todos los cuerpos deberían ser esencialmente libres para poder tomar ciertas decisiones. Conoce mi tata. Por eso debería ser político, man. You see, like you have, este mae, he knows exactly how to answer. Se acaba de ganar un montón de votos. Porque es que el mae se expresa, como se expresa Edgar, es muy especial como se expresa. Sí. Mae. O sea, me estoy dando a entender. Sí, claro. Sí. Lo que hablamos ahora. Exactamente. Claro. Bueno, ¿por qué no hablamos de esa situación que estamos hablando ahora, mae? Con eso que tal vez el tico, lo que él tiene, mae no había llegado, ¿verdad, Rupert? Todavía. Ah, bueno, es que como es que dice el tico. Bueno, dale. Que el bus me dejó el bus. Y no es así. De la forma que la gente se expresa. ¿Me entiendes? Le pone culpa a otra situación que no es de ellos. Si en Costa Rica solemos decir, ay, mae, el bus me dejó. Voy corriendo para la parada. Ay, se va el bus. El bus me dejó. No, y en realidad el bus no te deja. Vos perdiste el bus. Exacto. Porque si hubieras llegado más antes, si hubieras tomado las previsiones, vos asumís la responsabilidad de tus actos. Y a la hora de comunicarse, los costarricenses cometemos exactamente el mismo error. Que le decimos a la gente, es que usted no me entiende, Rupert. Usted no me entendió lo que yo quise decirle. No. Me explico. Y cuando yo hablo, yo soy el que maneja. Ajá. Y entonces yo tengo que asumir la responsabilidad del acto de la comunicación. Entonces yo no puedo responsabilizarte a vos de que no me hayas entendido. Yo me tengo que explicar. Ajá. Entonces yo no tengo por qué preguntarte, pero ¿me entendió, Rupert? Es cultural. Es cultural. O sea, así esa frase la hemos culturalizado. Ajá. Y entonces yo responsabilizo a los demás de mis actos. Ajá. Entonces en el acto de la comunicación, el que me está escuchando, el receptor, no tiene por qué asumir la responsabilidad del acto de la comunicación. Yo, que está proyectando el actor, el mensaje, tengo que responsabilizarme del acto. Entonces yo tengo que asegurarme de que vos me, de que yo me explique, no de que vos me entendás. Bien. ¿Ok? Entonces, la gente tiene que dejar de preguntar, ¿me entendió, Rupert? No. Me expliqué. Entonces Rupert me tiene que decir, no te entendí. O lo que no entiendo es esto y esto y esto. Ok, entonces yo afino la comunicación y entonces ya vamos a entrar en frecuencia. Porque si te das cuenta, la mayoría de los conflictos entre los seres humanos es por comunicación. Bien. Cuando vos no te entendés con tu pareja es que yo te lo dije, pero no me entendiste. Sí, cuando yo me peleo con mi jefe, es que yo se lo dije. No sabes. Psicólogo también. Agregues ahora. Psicólogo. No, porque tiene toda la razón. Necesito que hable con mi esposa. Claro. Hey. Okay. No, pero tiene toda la razón. Yeah, man. Entonces, hasta los problemas humana. ¿Y eso es algo psico o eso es algo humano? Es humano. Es humano, pero nosotros en Costa Rica lo hemos particularizado particularizado a la hora de comenzar a preguntar, ¿me entendiste? Uh-huh. O sea, responsabilizando a otros lo que me... Uh-huh. Sí, lo que usted problema. Estaba yo, diciendo. Yo me asumo. Uh-huh. Porque si yo aprendo a preguntar, me di a entender. Y si la otra persona me dice, sí te entendí, pero no me entendió, entonces ya ahí hay un conflicto. Sí, entonces, sí, la comunicación. Yo ya te puedo reclamar diferente. Pues yo te pregunté que si yo me había explicado. Uh-huh. Ah, pero es que, entonces, ¿por qué no me dijo que yo no me había explicado lo suficientemente bien? Claro. Entonces, ahí comenzás a afinar el asunto. Uh-huh. Y una pregunta, ¿cuántos años ya casado? 19. Boom, bam. Y sabemos por qué. 19 y 25 de relación. Bam. 25. ¿Usted, Rupert, cuánto de relación? No, Dave. No quiere responder eso porque No. 24 de relación y 23 de casado. Porque me casé después. No, fue muy mal parido mae. Sí. Después de tantos años con la doña. Bueno, duró 24 años y esperó. Necesitaba estar seguro. Estaba probándola. 100%. Estaba probándola. En toda la situación. Eso se llama 17 años. No, y no pasó. Y no crea que pasó con eximida. No, tiene sus varas.
Todavía está en prueba. ¿De verdad? No, no, mentira, mentira. Patrona, patrona, usted no, va a pegar ahora más tarde. Prueba de patrona, no. Este lleve sleeping. Jay Kendall, prepare el sofá no, para yo, el hombre. Yo llevo 18 años con mi esposa y 16 años. El matrimonio. 27 de noviembre es mi aniversario. El matrimonio yo creo que es el... Ay, mae, usted cumple el mismo año que mi mamá. El mismo día que mi mamá, el 17 de enero. Que mi mamá. Ah, no, mi mamá... O sea. ¿Usted cumple el 17 de enero? Sí, señor. Mi mamá también. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo que? ¿Y sabe por qué me recuerdo? ¿Sabe por qué me recuerdo? ¿Usted le dijo que cumplía el 17 de enero? No, nunca le dije, pero... ¿Te investigó, papi? ¿Vio la? Sí, sí, sí. Pero, oiga, mi matrimonio fue el 27 de noviembre. Nunca se me olvida la fecha. ¿Por qué? Porque es el cumpleaños de mi mamá. Ah, qué bonito. No. Hay que hacerlo así para estar en todas. Y mi matrimonio fue abril 7. ¡Pausa! ¡Abril 7! ¡Ah! ¡Qué bicho! Nunca había hecho un juego para los pausas. ¡Qué bicho! ¡Qué bicho! ¡Qué bicho! I see you. Yeah. El 7 de abril. Yo creo que el matrimonio es la sociedad más complicada. Y organicé mi boda. O sea, cuando yo oigo a la gente, madre, que es que me voy a casar en un año y estamos planeando. Yo organicé mi boda en 4 semanas. Yo lo organicé en 24 horas. ¡Ah, bueno, me basta! ¡Firme! Ya el abogado viene en camino. Sí, hago yo, sí. ¿Y dónde me fui? No, fui para Guana para el honeymoon. No fuimos a ninguno, fuimos a Guana. Con la familia, porque ya tenemos familia y todo. Yo me casé el 7 de abril del 2001. Uh-huh. Nos íbamos a casar a final de año. Mi hermano vive en España, mi hermana vive en Australia. Entonces anuncian la que van. ¿Está en esa familia de Australia? Sí, en Sydney. Sí. Bueno, mi hermana, Sydney, ahora mi hermana ahora está viviendo en Perth. Yeah, eso es el lado oeste. Claro. Correcto. Ve, ¿alguien ha viajado? Cultura, claro. Yo andaba ahí en Australia por un mes. Sí, yo también. Pero por el lado es el este. Es que no se puede ir por menos de un mes, güey. No se puede. Sí, bueno, pero he estado en Perth y en Kalgoorlie, que está, digamos, al oeste. Y he estado en Brisbane. Brisbane y Sydney son los chantes donde está mi familia. Sydney es como Londres, es como un estilo así. Y Brisbane es como más Miami, más abierto. Es correcto. Uh-huh. Lindo, sí, precioso, muy precioso. Lindo, entonces, mis hermanos anuncian que van a venir esa Semana Santa. Entonces, yo le digo a ella, a mí me gustaría que mis hermanos estén en mi boda. Si nos casamos en diciembre, ninguno de los dos va a poder venir porque no pueden. Claro. Para aprovechar. Y entonces, yo le digo... ¿Vos te atreverías a casarte dentro de 4 semanas y media? Y ella me dice, sí. Con toda la seguridad. No, that's love. That's love, my brother. Exacto. That's love. Y entonces no teníamos dónde vivir, o sea, no teníamos nada. No como Rupert, ¿verdad? 23 años después. Exacto, correcto. Que lo planificó el maestro. Sí. Love. Sí. Y entonces, Saludos a Jay Kendall. La razón por la que me casé es... Tranquilo, papi, yo lo entiendo. Y entonces nos casamos, o sea, organizamos la boda en esas 4 semanas para que mis hermanos pudieran estar. Bien. Entonces, la luna de miel, en realidad, fuimos al Hotel El Tirol, esa, digamos, la noche de la luna de miel. ¿Dónde queda eso? En Heredia. En Heredia, en las montañas de Heredia. Los cabañitos ahí. Pero al frío. Yo ya tenía un viaje para visitar a mi familia de intercambio, que tenían una reunión familiar en Nueva York. York. Y entonces, en agosto, nos vamos para Nueva York y luego hacemos un crucero por el Caribe. Bien. Eso está caché. Pero oiga, o sea, mae. ¿Cuáles países? Ya te voy a decir. Pero óigame la historia. El 11 de agosto del 2001, un mes antes del atentado de las Torres Gemelas, sí, sí, yo estaba... Ahí mismo. Al pie de las Torres Gemelas, preguntándole a ella, en mi amor, septiembre. ¿En septiembre? No, agosto, un mes antes. Exacto, yo fui el 11 antes, de agosto. Okay. Y el 11 de septiembre se da el atentado de las Torres Gemelas. Año 2001. ¿Sabe por qué me recuerdo? Porque ahí nació DeAndre, mi hijo. Ah, ok. Y entonces yo dije, madre, es la historia. O sea, el día del atentado, yo presento incluso tomas de hacía un mes que yo había hecho a los pies de las Torres Gemelas.
Ras. Y ya estabas, pero estabas en Buen ya Día. Ya estaba en Buen Día, correcto. Buen Día comenzó en el 98, en noviembre del 98. Entonces, el 23 de noviembre del 98. Es el cumpleaños de mi mamá. Uh-huh. En esa estaba, situación, cuando vino las torres, usted estaba trabajando y usted... Yo transmití, exacto. Estaban en Telenoticias cuando el primer avión pega contra las Torres Gemelas. Y entonces, a las 7:30, en esa época comenzaba Buen Día, a las 7:30 me dan el pase, y me dice mi compañero Freddy Serrano, que era el que estaba presentando las noticias, me dice, bueno, vamos a seguir dándole seguimiento. Y le digo, sí, perfecto, Freddy, por supuesto que cualquier eventualidad nos avisas. E incluso yo hago la pregunta, porque en ese momento, cuando pega el primer avión, lo que decían era que había pegado una avioneta, ajá, no un avión. Uh-huh. Y entonces yo digo, yo dije al aire, me parece muy raro que una avioneta cause ese daño. Pegue, exacto, y cause ese daño. Me parece muy raro. Entonces yo comienzo el programa, Hace edificio, ¿ah? No es un edificio. Correcto. No, nada. Y la fumarola, aquella que salía. Y entonces yo comienzo el programa, comienzo a hacer la entrevista y al momento me dicen por el audífono, por el intercom, me dicen, Edgar, acaba de pegar otro avión contra las Torres Gemelas. Vamos a hacer un avance. Eso es un ataque entonces, ya. Ah, madre, sí. Entonces inmediatamente corto la entrevista y digo... amigos televidentes, me están informando que otro avión pegó contra otra Torre Gemela. Y entonces ya a partir de ese momento, ese día yo transmití desde las 7:30 de la mañana, que comenzó Buen Día, hasta las 8:00 de la noche. Claro. De manera continua. Parejo, sí, porque... Todo el mundo estaba todos los canales. Todos. Entonces, Freddy Serrano se sienta en el set de Telenoticias a transmitir y yo en el set de Buen Día, yo le digo a mis compañeros, mae, tráigame todos los monitores que pueda. En este póngame CNN, en este póngame CBS, en este póngame ABC, en este póngame todos los canales. No sabes, nunca salió el papel CBS. De lo que es, ¿verdad? Claro, sí, entonces yo al frente, mientras Freddy, iba comentando y entrevistaba, yo iba recogiendo la información de cada una de las cadenas. Y habla inglés. Yes, I do. Entonces está escuchando, exacto, en inglés para... Exacto. Claro. Correcto. Fue un día loco esa vara, amor. Eso fue un día loco. Un día que cambió muchas cosas. Sí, sí. Cambió los aeropuertos en el mundial, mae. Sí, claro. Ah, sí. O sea, ya después viajar no fue lo mismo. No fue lo mismo, no. ¿Verdad? Y aunque después la gente, de esta mierda que está pasando, es la misma vara. Claro, sí. Y aunque aunque, por ejemplo, el gobierno americano diga, es que nosotros le ganamos al terrorismo. No, mi amor. No, perdón. El terrorismo sigue dominando la forma en la que vos vivís. O sea, vivimos viviendo... seguimos viviendo, exacto. Seguimos viviendo bajo una condición de terror, ¿verdad? Entonces, yo ya no me puedo montar tranquilo. Eso es una frase perfecta a lo que dijiste, ¿verdad? Uh-huh. Una condición de terror. El terrorismo es eso. El terrorismo, claro, es generarte terror. Es que la gente cree que terrorismo es turbante. No. Es generarte el terrorismo puede ser en el mismo país, así, el mismo... El terrorismo puede ser en la misma familia. Ah, bueno, sí. Cuando yo le digo a mi esposa, usted se queda aquí en la casa, o usted así no sale. Eso es terrorismo. Eso es Osama Bin Laden. Si usted sale así, no, te pego. Eso es terrorismo. Eso es terrorismo. Sí, señor. La diferencia es que yo le digo a mi doña, usted así no sale, me hace, cállese. Exacto. Entonces ya no hay terrorismo ahí, ya no hay terrorismo. No, el terrorismo se hace amigo. Dice, negro idiota, cállese. Pero es vacilón como han pintado lo que es el terrorismo así, la figura que es mundialmente. Si usted ve a alguien con un turbante, lo primero que le den, claro, terrorista. Si usted dice, madre, soy colombiano, lo primero que le va a pensar... Narco. Exacto. Y sí, no es así. Negros. Negros. Violentos. Ajá. No, pero así no es. Bueno. Es lo que pintan. Ajá. Guaracasteco. A mí borracho. No, eso es cierto. Eso es cierto. No todos, pero yo no. De los cuadros. Maleante. No, exacto, de los cuadros. Es que el que fuma mota no es maleante. Sorry. Para mí. No necesariamente. Pero hay gente que dice que es un marifufo. No.
Porque ahora, esa es la palabra del tiempo ahora, antes. Ahora hay médicos, ¿no? O sea, es que en la época de los 70, marifú, o sea, los maleantes fumaban marihuana, entonces todo el mundo relacionaba eso. Ahora, digamos, imagínese el mundo sin mota, ¿mo? Jesus Christ. Jesus Christ. No mota, sin droga. Totalmente. Que sea 100% natural. No estamos hablando hasta de drogas de farmacia, ¿verdad? Todo eso, porque eso sí, es un tipo de droga. Sí, porque mucha gente habla de marihuana, pero en el. O sea, si usted empieza en inglés no se llaman drugstores. Yes. Las farmacias. Of course, of course. Es una tienda de drogas. Y sí, creo que en Colombia se llaman droguerías. Droguerías. Si usted empieza a estudiar, los más se meten en la vara, empiezan a hacer la vara, you know. Uh-huh. Escarbar. Man. Weed ain't bad, bro. Es natural. Usted no. Se vaso de agua, por favor, para el hombre que Maya está furries. Mae. Es para equilibrar el pH, mae. Relax. Es que cuando usted toma vino, tiene que estar tomando agua para no ir. No, es que el vino realmente. Más el rojo también. Uf. Claro. Mae, que iba a decir carepichas. Estabas diciendo sobre las drogas, sobre las drogas, sí. No hay ni un récord mundial que alguien se murió de sobredosis de marihuana. No existe. Pero, es la real. Pero sí de cocaína. Claro. Sí, es que cocaína no es mota. Y okay. De acetaminofén. O sea, si usted toma unos 10. Si yo llego ya y me fumo 10 puros, lo peor que me puede pasar, que le da un paliazo, le da comida y se duerme a dormir. Si yo llego y agarro un tarro de, no quiero decir una marca, pero esas que venden en la pulpería. Ajá. Cualquiera que venden en la pulpería, se mandan 20, 30, se puede suicidar, güey. Uh-huh. O sea, se manda esa barra y se puede ir. Sí. O sea, fume. Te manda un mensaje a las... Sorry, mob. Este va a estar. No puede ser. Sí, no, sí. No, shut up. Shut don't say that shit, nigga. Madre, dele el agua, loco. Eso no sería la mano en la chola porque está dando agua. Gracias. What the fuck? Solo calidad en los cholos. Un bigo para todos los patrocinadores de hoy. La chola. Gracias. Sí. Roosevelt. United Raw. Entonces empezó el. Usted me está hablando ahora del Chinamo. Este año hace 20 años. Él para que la gente Chinamo, no sabe. El Chinamo comenzó en el año 2000. Ok. Y este año. Sería cumple 20 años. Sí. Y este man inventó el nombre, para que sepa, man. Nah. No. Él no dijo eso. Pero él tenía algo que ver con el nombre. En otras palabras. Sí, que el Chinamo, que la palabra Chinamo, nosotros teníamos que. Me acuerdo que en una reunión yo dije que la palabra Chinamo nos tenía que orientar de cómo podía ser el programa. ¿A qué va un Chinamo? Claro. Uno, va a beber, va a bailar, va a cantar. La vida normal de los sí, gordos. Correcto. Exacto. Y entonces, digamos, ahí a mí me gusta que los programas tengan un ADN, un ácido desoxirribonucleico. O sea, voy a buscar ahí Google ahí para definición. Ahí, I'm gonna Google it. Sí. Que tenga genética. Así o sea, es. Que los genes pesen. Y entonces el Chinamo, para mí es importante que, o sea, cualquier programa que yo haga en realidad tiene que tener un ADN, o sea, un peso genético para quedarse ahí. Uh-huh. Y entonces yo dije, bueno, que el programa tenga baile, que el programa tenga canto, que el programa tenga concurso, o sea, que la gente sienta que el va feeling. A un Chinamo. Eso es el exacto. Está y entonces esa fue la historia. Y este año cumple 20 años. Igual que los gordos. Usted sabe, los ADN. Gordos ¿sí? Ya correcto. Sabe lo que es, man. Sí. Sí, que al final comemos, tomamos y hablamos. Paja. Eso es, mae, prácticamente, mae. Eso es. ¿Cuánto llevamos, by the way? Menos de una hora, mae. ¿En serio? Sí. ¿Y cuánto dura? Cuando usted dice, mae, ya gordos, caripichos, ya eso es. Quiero hacer el corte. De verdad. No, hemos hablando de chicharrones, mae. Refill. Con esos refills se queda 4 horas aquí, tranquilo, mae. Sí. Hay suficiente vino y suficiente comida. Sí, la invitación a los gordos ha sido para muchas personas. Y cuando yo llamé a mi compa, Edgar me dice, mae, esta semana no puedo porque estoy ocupado. O sea, que mae siempre es un caballero. ¿Eh? Esta semana no puedo caripicha. No. No. Y además me dice, mae,
tal semana lo puedo hacer, pa'lante, ta, y además se comunicó. Entonces, primero que nada, muchas gracias por... Con mucho gusto. Primero, gracias por decir... Boom, bam. Yeah, motherfucker. Y me gusta hablar con gente que tiene punto de vista muy diferente, mae. Mucha gente sigue la corriente. Y no son muchas personas que tienen... El valor. No, el punto de vista valor. Personal. Aunque no sea lo que todo mundo piensa, pero usted tiene su forma de pensar y eso se respeta. Igual que yo tengo mi forma, él tiene su forma, él tiene su forma. El problema es que hay mucha gente que... Porque, como hablamos ahora, los futbolistas siempre en las entrevistas... no se ríe. En las entrevistas, los futbolistas siempre hablan y dicen lo mismo. You know what I mean? En vez de decir la realidad, lo que quiere decir, mae, Heredia es toa, la liga no. O sea, eso es lo que quieren decir. No me gustó, porque no mencionó Heredia en la liga, no está hablando de Saprissa, mae. Mae, no, no, estoy hablando de general. No, Solís no está aquí, mae, entonces ya no hay que hablar de nada. Heredia no me habla. Reconózcalo. ¿Ibas a preguntar algo, Mo? Pues se lo olvidó. Mae, se me olvidó. Ok, mae, entonces, tranquilo. Eso es normal para Toledo, mae. Y a mí también. Pero, mae, usted ha estado en la era donde había un cambio. El cambio de lo que fue tele, radio, no, periódico, a social media. Cuando yo entré a Teletica, mae, no había redes sociales. Claro, claro. Por eso, hay mucha gente que no más, se recuerda. No existía la internet. No, claro, que usted se acuerda cuando entró High Five, MySpace, uh-huh. Antes de Facebook. Claro. Correcto. Por Pero supuesto. Usted entendió lo que iba a hacer. No, yo al principio no lo dimensioné. Me acuerdo que mi primera cuenta era de esas en las que uno se conectaba a la computadora y sonaba... Network. Y nadie podía llamar a su casa. El fax. Bloqueaba. El fax. Entonces había que bloquear. O sea, para conectarse a internet había que hacerlo. Después de la 10 de la noche, cuando todo el mundo estaba dormido, claro. Pues le bloqueabas el teléfono. Eso era Raxa. Es correcto. Y yo viví toda esa época. Claro. O sea, cuando yo entré a Telenoticias, por ejemplo, las noticias internacionales entraban por teletipo. El teletipo era como una impresora. Que pasaba tirando todo el día noticias de los que las agencias, y uno tenía que agarrar como un rollo de papel así larguísimo y comenzar a revisar noticia por noticia para ver qué era. Y visualizar, porque no había imagen de nada. Correcto. Ah, bueno. En esa época entré yo a Telenoticias. Fuimos de eso. O de la máquina de escribir, por ejemplo. Ajá. O sea, en la universidad, en la universidad mis primeras prácticas fueron en máquina de escribir, no en computadora. Véalo aquí. Claro. Es correcto. Y después salió la electrónica. ¿Y el liquid paper? Oh, you remember the liquid paper? La blanca. Yo tenía esa hora en el cole todavía. El liquid paper, man. ¿Con la brochita o sí. con el... O con exacto, el, como lapicero. Ajá, o la el brochita. El liquid paper ahí. Era un... ¿Eso existe todavía, mae? No, jamás. No, no creo. El liquid desde paper el cole, ¿no? era para que la gente, para que los muchachos entiendan, era un líquido blancuzco mm-hmm. con el que uno tapaba corrector, las palabras. Como una pintura, como una pintura. Para pasarle a las letras o a las palabras que uno escribía mal. Y uno era un borrador para usted tinta. Estaba... Es yo vi un programa, no me acuerdo de quién era en ese momento. Y usted dijo que usted comió una vara que se llama picha. ¿La viste? I saw it. Pausa. No sé qué era, pero... No, ¿de quién con era Alex, el programa? Con Alex. Era como con Alex. Alex. Sí. Alex me invita. Otro gordo. Ajá. Disculpe. Alex me invita. El programa ahí que grababan en ese restaurante. Y entonces me dice, mae, dentro de 1 o 2 años yo quiero estar en Viña del Mar. Uh-huh. Ah, qué bueno. ¿Qué es Alex Costa. Alex Costa, sí. Yo quiero llevar mi espectáculo a Viña del Mar. Lo mae, súper bien. O sea. Y me dice... Y tiene talento. Claro. Y yo quiero que usted me acompañe. Lo mae, claro, encantado. Digo, por cierto, te voy a contar algo que yo nunca he contado. Y ahí entonces yo cuento la anécdota de la picha. O sea, voy a empezar antes de que cuente. Pausa. Cuente. No, es que no hay pausas en Chile, mo. Que no es pausa para Chile. No. Entonces, o sea,
La historia es que a la vuelta del hotel donde yo me hospedo, había un letrero que decía: ricas empanadas, dulces pichas. ¿What? ¿Me entiende? ¿Cómo no decir pausa aquí? Uh-huh. Ricas empanadas. Dulces pichas. Y entonces, sí, o sea, bajo la... ¿Es en Chile? En Viña del Mar, sí. Y entonces, ese año nosotros andábamos acompañando a Luis Ángel Castro, que representaba a Costa Rica en el Festival Internacional de Viña del Mar. El año antes, Humberto Vargas había ganado Viña del Mar. Y había atención por Costa Rica, entonces. Claro, entonces yo había... Ya con Humberto, yo había hecho todo el intento para acompañar a Humberto. Yo creía en la canción de Humberto. O sea, a mí me gustaba la canción y yo le decía: madre, te tiene que ir bien. Esta canción es buena, piezón. Claro, entonces yo le ofrezco, yo le digo: madre, yo te apoyo. Entonces, en Buen Día, por ejemplo, para que una empresa le patrocinara la vestimenta y para que otra empresa le ayudara con la guitarra, yo le digo: madre, vaya usted a esa tienda y yo hago una nota donde usted dice que esa tienda te está patrocinando y que la guitarra pasó. Bien, o sea, bien, apoyando. Exacto, correcto. O sea, ocupamos más personas como usted. Muchas gracias. Entonces yo le digo: mae, con mucho gusto, por supuesto. Y la cobertura, ¿verdad? Y todo el cuento. Y entonces Humberto gana. Y entonces obviamente toma una relevancia muy alta a nivel nacional. Entonces, al año siguiente, la canción de Luis Ángel Castro vuelve a clasificar para la competencia internacional. Y entonces, ya finalmente me dan pelota. Con Humberto, no aparecieron patrocinadores. O sea, yo no podía viajar. En la primera vuelta. El primero. Ya Duvalier había ido y creo que Eric... Luis León. Luis Gabá, yo creo después, que después. Eric León creo que había ido. Ajá. Pero digamos, con Humberto costó mucho. O sea, no, digamos, nadie creía nada. La verdad, esa es la pura verdad. Y entonces, usted sí. Yo sí. Y el departamento de mercadeo del canal, una compañera asume el reto y me dice: Edgar, es que no aparecen patrocinadores. Y yo no podía irme a Chile sin tener la garantía de que había un patrocinador, digamos, que cubriera por lo menos los gastos del viaje. Y entonces, me quedo. Le digo: bueno, lo cubro a la distancia. Gana. Y entonces el país se vuelve loco. Y entonces, al año siguiente vamos a acompañar a Luis Ángel Castro. Y ahí es donde vemos el asunto de... Y es que... Estamos en lo gordo, yo llego al lugar y le digo al muchacho, al señor, le digo: señor, yo soy un periodista de Costa Rica y ando haciendo un reportaje sobre la gastronomía chilena. En Costa Rica conocemos las empanadas chilenas, pero fíjese que no conocemos las pichas. ¿Usted me las puede mostrar? ¡Pausa! Correcto. Pero con todo el morbo, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, usted me puede... ¿Qué he dicho? Ya, entonces me digo: ¿usted me puede explicar cómo es que se llama esto la picha? Dice: es que la señora que inventó este bocadillo... ¿Picha? Se llamaba, no me acuerdo el nombre, pero el papá, de cariño, le decía picha. ¿De cariño? De cariño, sí. Sí, sí, sí. Y entonces, Y entonces, el señor comienza a referirse a la señora como la señora picha. Entonces, usted se puede imaginar a la señora picha. ¡Pausa! El negro de WhatsApp. Claro. Usted está en plan con cara... Claro. Pero con cara seria, ¿verdad? Pues, profesional. Totalmente. Pero adentro usted está, por supuesto. Porque en Chile, el equivalente de picha en Costa Rica es pico. Entonces vos en Chile, vos no puedes decir: mae, veámonos a las 3:00. Porque 3:00. Correcto. Pero conozco maes que dicen: mae, nos vemos a las 3:00. Ok. Y no es, por ejemplo, vos no puedes decir la hora pico. La hora picha. Correcto. No way. No puedes. O sea, la hora pico en Chile no existe. ¿Cómo le dicen entonces ahí? No sé. Para que sepa, esto salió a las 4:20 picha.
Entonces, yo hago incluso un reportaje en Chile de cuáles son las diferencias, digamos, del idioma. ¿Qué he dicho? Claro. Pero en Canal 7. Sí, correcto. Pero no el reportaje. No podía decir. Pero el reportaje de la picha, yo lo grabo. Yo, o sea, cuando yo voy a la tienda, no había, ya se habían agotado. Por eso es que gran demanda de pichas. Correcto. Sí, pichas no, agotadas. Sí, correcto. Entonces, por eso es que yo le digo cuando estoy entrevistando al señor, yo le digo, entonces aquí en Viña del Mar son unos grandes come pichas. ¿Qué cara de picha? Lo hizo en doble sentido. ¡Qué claro, no, por supuesto, güey. Para el contexto costarricense. Claro. Wey, por supuesto. ¿Sacaron ese reportaje o no? No, porque, digamos, para mí, la cosa era heavy, ¿ok? Entonces, yo lo pienso para el chinamo. Pero en el chinamo no me dan pelota con el reportaje de la picha. Pero el vacilón es que a lo largo del año, mis compañeros, me contaron que usted hizo un reportaje. Entonces, llegaban a pedirme el cassette donde yo había hecho la entrevista y se lo llevaban y llegaban muertos de risa. Yo no había grabado la bendita picha. Entonces, la segunda vez, voy a Chile a entrevistar a Ana Torroja, que venía para Costa Rica como una o dos semanas después. Entonces, me envían a Chile a la presentación de ella para entrevistarla de forma previa y promocionar su visita. Y entonces, yo le digo al camarógrafo, mae, vamos a buscar las pichas. Pausa. Está bien. Exacto. Y entonces, Luis, el primer camarógrafo fue José Rodríguez. El segundo camarógrafo fue Luis Flores. Entonces nos vamos para el lugar y yo finalmente ya conozco la picha. ¿Pero cuál? Pues estoy tratando de ayudarlo. El bocadillo, ¿ok? Igual es una pausa. Y entonces. Yo digo ahí. Diga pausa. Gracias. Ahí probó la picha por primera vez. Pausa. Probó picha, está rica. Y compro una picha que me traigo para Obviamente, el bocadillo no lo iba a meter en la maleta porque se iba a volver picha. Se iba a hacer picha, más bien. Picha se hizo picha. Entonces me lo traigo en la mano. Trajo la picha en la mano. Correcto. Y entonces el camarógrafo me dice, sí, claro. Trajo la picha en la mano. Entonces, cuando estamos en el aeropuerto, me dice el camarógrafo en forma de vacila, ¿y qué vas a decir? Y le digo, nada, que traigo una picha en la mano. ¿Qué voy a decir? Y entonces, por WhatsApp, le cuento, ya mi esposa conocía la historia, entonces... Y entonces yo comienzo a decirle, mi amor, aquí llevo la picha. Y ella, en la noche. En la noche la probamos. El vacilón es que mi esposa, tenemos un grupo de vecinos, el que vive a la par y a las dos casas de distancia son muy amigos. Y entonces mi esposa les cuenta. ¿Verdad? Ahí traigo una picha.com. Correcto. Y entonces me escribe y me dice, sí, qué vacilo. Bueno, ya estuvimos ahí hablando, ¿verdad? Y haciendo nuestra gracia, nuestra historia. Y entonces me dice, sí, ya le conté a fulano y a sutano, los vecinos tales. Que usted viene con la picha. Exacto, correcto. Y le digo, invítalos para que la prueben. Madre, es que eso hay que aprovechar de esos momentos. Claro. Y entonces, ¿quién quiere probar picha? Exacto. Y entonces yo le guardo un buen pedazo. Y no voy a decir nombres. Exacto. Y entonces el vuelo llega como a las 4 de la tarde, una cosa, el vuelo de Perú, ¿verdad? Llega como a las 4 de la tarde y el vacilón fue que a las 6 de la tarde, ¿verdad? O sea, nos convocamos ahí y entonces a todos les dimos un pedacito de picha. Porque partió picha en el barrio. Se partió picha a todo el mundo. Sí. Esa es la historia. Otra cosa. ¿Qué piensa usted del COVID-19? Lo que estamos pasando hoy en día. De que todo lo que se está viviendo.
lo que está viviendo. ¿Usted cree en el virus? ¿No cree en el virus? ¿Cree sí, que claro. están haciendo la vara como tiene que ser? Claro. ¿No tiene que ser la vara? O sea, su opinión. What do you think about it? Mr. Intercambio. Ocupo refill. El virus existe, es altamente contagioso, es tremendamente peligroso para un sector de la población con condiciones vulnerables. Los gorditos. Para los gordos es tremendamente peligroso. Elimíneme eso, yo tomo mucho guaro. Correcto. Okay. ¿Sí? Y yo creo que en momentos cuando alguien de tu sociedad está siendo amenazada por algo tan invasivo y tan peligroso como el COVID, lo menos que uno espera es que uno sea solidario. Correcto. Y entonces yo quisiera que la gente entienda que esto es lo más próximo, por lo menos para esta sociedad costarricense. Yo creo que yo quiero que la gente sienta salud, que, salud, que salud, bro. Voy a terminar lo que Go ahead. Yo quisiera la gente sienta que esto es un acto de solidaridad contra la gente. Por ejemplo, mi mamá tiene 92. Okay. Yo no quiero. Por supuesto. Y voy a hacer todo lo posible porque yo quiero disfrutar de un amor de una persona a la que yo quiero tanto por mucho tiempo más. Claro, ¿okay? Sí, señor. Y entonces el COVID amenaza a ese sector de la población y yo no quiero ser un factor. ¿Usted cree que es justo que hayan cerrado? Yo creo que todo es, lo que hicieron, o sea, el protocolo creo, que hicieron. A ver, la palabra justicia es complicada. La palabra necesario tal vez es la que voy a explicar, porque la justicia siempre es muy relativa. ¿Okay? Tiene sus lados. Exacto. Entonces, siempre era necesario porque hasta ese momento nosotros no conocíamos o necesitábamos conocer aún más cómo se movía el COVID. Yo no me puedo imaginar, mae, a ver si uno ve el número, en Estados Unidos han muerto 1,000 y pico personas al día. Uh-huh. En Italia, 800 personas España, al día. En España, es correcto, se muere así. Así, o sea, 800 personas al día y además son personas son fallecidos con los que vos no podés tener contacto. Uh-huh. ¿Okay? Entonces es una condición tremendamente difícil para la humanidad. Claro. Sí, empieza entonces, a los 1,000 personas que se murieron. Claro, pero es que los familiares es que de ellos lo van a ver diferente. Para vos es un número. Claro, para uno que no lo está sufriendo si es mamá, entre es hermano, mil, es correcto. Claro. Entonces uno no puede ser tan inhumano, ¿okay? Y entonces yo sí creo que era necesario hacerle entender a la gente que el distanciamiento, la higiene y la la salud es lo más importante. Bien. Yo trabajé por mucho tiempo en un programa que hablaba sobre temas de salud. Sí, ¿sí? Casi todos los días. Casi todos los días, tema, correcto. ¿Verdad? Entonces, yo a veces discutía mucho con algunos compañeros que me decían, ma, es que usted habla de temitas de salud y qué sé yo. Y con el tiempo vos llegás a entender que lo verdaderamente importante en la vida de las personas es la vida. La salud. La vida, sí. la salud y la calidad de relaciones que vos tenés con las otras personas. Eso. Entonces, a veces, por ejemplo, y esto obviamente lo digo con el mayor de los respetos y entendiendo, a veces la gente piensa que las noticias más importantes son las que hablan sobre el déficit fiscal y sobre el tipo de cambio y la economía, y eso. ¿Verdad? Porque ellos dicen, es que estos son temas trascendentes, pero es que hablar de un dolor de tripa no es trascendente. No, perdón. Cuando a vos te duele la tripa es lo más trascendente. Claro. Sí. Y cuando vos tenés malas relaciones con tu familia, con tus hijos, es lo más trascendente. Eso afecta en su vida. Ah, por supuesto. O sea, puede ser que el dólar esté caído, que si vos estás enfermo, no, o tu mamá está enferma. Le pela la picha. Le pela, exacto. Le pela la empanada el de niez, allá. Le pela el niez. Niez, ras. Que la economía esté jodida. Exacto, es que, exactamente, sí. Entonces, al final de cuentas, claro, la plata no significa nada. No, o sea, cuando, a me, la hablan, parte de su salud. Cuando me hablan de trascendencia, o sea, cosas que trascienden, que van más allá de. Entonces, no, perdón.
yo hacía un programa que hablaba de temas trascendentes, de salud, de relaciones con tus hijos, de relaciones con tu pareja. ¿Ese programa se llamaba? Buen día. Buen día, por supuesto. Y entonces yo comencé a darle el valor que yo creo que esos programas se merecían. Y entonces ahora en este tiempo de pandemia, yo entiendo perfectamente cuando algunos sectores de la sociedad le dan más importancia al tema salud y al tema bienestar. Porque de nada vale que vos te ganes 5 pesos más si estás muerto o enfermo. ¡Bam! ¿Qué? No, cuando se entonces, va, no se va a llevar nada lo que se... Correcto. Pero a la vez... Es complicado, claro. Pero a la vez la gente que está viva necesita comer. Esa persona que está brindando esos 5 pesos... hay una familia atrás que depende. Por supuesto. De todo eso. Claro, y vive de eso. Entonces, a ver, el problema en esto es el equilibrio. Mm. ¿Okay? Como en todo. La vida es una cuestión de equilibrios. ¿Ok? ¿Vos fumás ganja? Equilibrio. Me encanta que dijo ganja. Ganja. ¿Okay? Me encanta. Más suave. Permítame decirle algo. Edgar Silva para presidente, para un Costa Rica más pueblo. Nada más que hablar. Más. Sí. Más pueblo. ¿Sabes qué la vara? Es que el político no... El político para mí perdió lo que es pueblo. Madre, mira, es que yo no estoy de acuerdo. Ya, al final de cuentas... Lo más dicen. Lo más dicen pueblo, pero no saben qué es pueblo. Están dentro de una estructura. Están en una burbuja. Claro, en la que tienen que decir y hacer ciertas cosas para... Pero lo políticamente correcto. Ajá, hay que jugar el juego de acuerdo a las reglas. Mucha gente habla de Otto. Por eso usted no es político, weón. Mucha gente habla de Otto. Otto como persona es un tipazo. Otto Guevara. Otto Guevara es un tipazo. Sí, señor. Pero la gente lo cataloga porque apoyó a los que querían hacer taxi informal. Ya ese man tiene 200 carros trabajando. Man, no es cierto. Bueno, tal vez sí. No es cierto. O sea, al final de cuentas, no. Yo siento que al final el tico, nosotros tenemos la... Sí, pero no tiene nada. O sea, el problema es que la gente le gusta estudiar el bolsillo de los demás. Pero no, el bolsillo no tiene nada que ver con lo que los más proyectan. Van a proyectar. ¿Está bien? Por favor, está bien. Yo le pido de parte mía, por favor. Hagas político, por lo menos una diputación. Jamás. No. Además los... Yo voto por usted, mo. Muchas gracias, muy amable. Yo voto por usted. Y votarías por mí porque viviese en Heredia. No solo por eso. No, lo sé, pero... No, porque este mae come los chicharrones. No, porque el mae sabe realmente lo que es pueblo. Sabe que es estar quebrado. Que es... Un presidente no puede ser un mae que habla de pueblo y no sabe qué es pueblo. Correcto. Así lo digo yo. Sí, no, tenés toda la razón. Yo creo que... Uno no necesita ser pobre para entender la pobreza, sí. ¿Okay? Pero necesita tener empatía hacia la pobreza. Así es. ¿Okay? No, tiene que sentir lo que por es supuesto, ser pobre. Por supuesto. Esa empatía significa eso. Correcto. Es correcto. Y después de eso usted puede entender, sí, hoy en día no sos pobre porque tiene... O sea, la gente que dice, ma, estoy quebrado. No, pero tiene casa, tiene comida, tiene agua, claro. Tiene luz. Eso no es pobre. No, correcto. Eso no es pobre. Y también, por ejemplo... Hay niveles para pobreza. Sí. Totalmente. Y por ejemplo, también los medios de comunicación pecan mucho de eso, ¿verdad? Porque hablan de la vida del millonario, de la vida del exitoso, pero hablan poco de la vida del pobre, de la vida del que le pega la vida. Y cuando se habla del pobre, se hace con un contexto muy dramático. Correcto. No, más de realidad. Y la gente también equivoca pobreza con humildad. Confunde. Conozco gente que son multimillonarios, pero son humildes hasta decir basta. Como este caballero los millonarios también se suicidan. Claro. Oiga, ¿no se suicidó el hombre que probaba la comida en todo el mundo? Ajá. Y uno dice, qué buen trabajo tiene él. Robin Williams, hacía reír. Sí. No, pero dice que se suicidó. Y también hay un montón de varas diciendo que no fue él que se suicidó y la vara. Pero esos ya son teorías que... O sea, la felicidad... A ver, el dinero no es felicidad. Uh-uh. Es un vehículo para... Discúlpeme, lo que usted tenía, lo que tiene, padre, madre, familia... Amor. Uh-huh. O sea, su crianza es más felicidad claro. Que por el dinero. Usted no pensaba en dinero en ese tiempo. Y también darle tu vida
a otras personas. ¿Qué es lo que hace uno? Para que salgan el, adelante. Eso es lo que hace uno como esas. Yo siento que al come final. Come on, my brother. Sí. Come on, give me some love, man. Sí, eso así funciona. Yeah. Eso. O sea, no, a ver, mi vida no tiene ningún sentido si mi vida no es significativa para otras personas. Okay. Es lo que le dije a Toledo el otro día. Si usted dice I made it, que lo logré, que sea la manera que usted lo logró, pero si lo logró solo y no tiene con quién compartirlo, mae, para mí no tiene como sabor, no tiene el sabor, mo. No. Si usted no puede compartirlo con la gente que usted ama. Y si yo no le doy, si yo no le presto el hombro a otras personas para que también conoce, salgan adelante. Y eso es por la cual el mae debería ser correr para presidente. El mae está haciendo campaña política. Y eso es lo que es un jefe. Toledo estaba dando duro. Yo estoy dándole. Mae, ese es el papel de jefe. Mae, ¿sabe por qué Toledo lo está haciendo? That's a boss. Toledo está pidiendo partida ahí, un pedacillo ahí. No. Por supuesto, me está pidiendo. O sea, para nada. Ya, antes de la entrevista, antes de la entrevista me dijo, mae, ministro de Hacienda. Usted sería un buen ministro de Agricultura. Yo sería un buen ministro de chorizo. Me dijo canciller de la República. ¡Ah, canciller! Si quiere viajar. Yo sería su ayudante, no se preocupe. Bombán. Edgar, vamos a ver. La gente tiene el concepto, ahora que estamos hablando de que hay personas que los ves grandes y hay como algún tipo de realidad, o es la realidad al final. Canal, por ejemplo, vos estás en Canal 7. La gente tenía dos grandes figuras que visualizaban, que estaba Doña Pilar, que yo siento que sí tiene aspiraciones políticas por las cosas que ella se está moviendo. ¿No las tiene? Nada. ¿De verdad? No. Él sabe más que nosotros. No, obvio. Claro. No, es que él sabe internamente la situación. Doña Pilar es una persona tremendamente honesta. Ajá. Pero tremendamente. Pero ella es muy honesta. Pero ella ocupamos personas. Ella es de un solo. Ajá. Pero, bro, ocupamos gente tremendamente honesta. Lo que pasa es que cuando. En la política, bro. No. Eso es lo que ocupamos, bro. Pero con el colmillo de Figueres. Mae, sorry. Se ocupa de todo. No existe. Mae. No, sí existe. Toledo, vea. Si este mal corre para presidencia, yo voy con no, por eso no va a hacerlo. Por eso no existe. Toledo, necesitamos gente tremendamente honesta en todo. Bien. En todo, ma. Es que no solamente el político. Necesitamos taxistas honestos. Necesitamos servidores públicos honestos. Bam. Necesitamos empresarios honestos. Bam, necesitamos policías honestos. Bam. Necesitamos jueces honestos. Bam. Necesitamos turistas honestos. Necesitamos Bam. Mamás honestas. Necesitamos papás honestos. O sea. Y pijones. No, correcto. Honestos. Todos los pijones son honestos, mae. Sí, yo los defiendo. Necesitamos gente honesta en todo sentido. Claro. Yes. Toda la razón. O y sea. Y el papel que se exporta a Costa Rica, que somos un país de paz. Y felicidad. Felicidad, amor. You know what I mean? Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué no podemos darnos cuenta? No lo sabemos. Sí lo somos en mucho. Pero ¿por qué no podemos tener un mal que manda, que tenga esa mentalidad? Como dije el otro día, Dave, hay ovejas negras, uh-huh, ¿verdad? Claro. O blancas, no es por los negros. Bueno, pero o sea, tenés razón. Digámoslo así, aunque también la gente... Lo dije el otro día. También hay mucho hijo de puta por ahí. Claro. Ok. Antes de continuar con eso, mae, fue lo mejor que yo escuché 2020. En la cuarentena. Fue con Pedro Campani. 2020. Usted dijo... Usted dijo un dicho ahí que yo iba a esa hora y se lo repartí a todo el mundo. Mae, yo esa hora es como para apuntarlo. Sí, claro. Por favor. No, suave. Tenemos que estar claros en algo, ¿verdad? Nosotros estamos sentados aquí con dos memes caminando, dijo Jay Kendall. No, yo no soy el meme. No, estos dos son memes caminando. Ah, bueno, sí. O sea, ustedes dos andan en redes sociales siempre. ¿Qué? Usted sabe que van a hacer un meme de esto mismo. Posiblemente. Stickers. Por eso he sido un poco comedido. No, ¿sabe lo que me llega a la vibra? El bicho es lo que es. Ajá. Antes de las cámaras, después de las cámaras, el mae es lo que es. Y por eso yo voto por este candidato. ¿Qué más sigue haciendo campaña política? Oiga, la cosa es que
Lo veo. Edgar. Y luego carepicha con todo el respeto. Lo veo usted. Señor presidente carepicha. Sí, sí. Muy sincero, mo. Pues yo, para diferenciarte, te voy a decir caremiembro. Ah, yo eso, lo veo a este man muy, muy, muy real. Sí, no, sí. Real. No, Mike más real que si no Mike tiene su opinión en algo, y más lo va a expresar, ¿correcto? No, y lo va a defender. Sí. Ahora, sí, tengo, exacto. Tengo también una pregunta. Eso lo hace también el sentir la comodidad y el nivel para poderlo decir. Hay gente que tiene opiniones y tiene no temor dicen, porque pueden, claro, ser, verse afectadas. Yo siento que su imagen, lo que usted representa, vale, para el tico. No. O sea, no, claro, sí, sí. Sí me afecta. O sea, sí. A ver, uno no puede decir que las opiniones en realidad a uno le resbalan. Ajá. O sea, siempre hay un poquitito de peso. Pero digamos que ya estoy en una edad, yo ya casi cumplo los 53. Felicidades. Gracias, brother. Quinto piso. Y hay un punto en Rupert el que, no es el en más el que viejo yo aquí. Ya yo no le debo nada a nadie. Uh-huh. No tengo deudas. O sea, no. Yo lo entiendo 100%. ¿Cómo lo voy a decir? Ve, a veces la gente me dice, ma, es que usted es un ejemplo para la juventud. Le digo, no. Yo no quiero ser ejemplo para nadie. Uh-huh. Porque ser ejemplo te compromete a, uh-huh, veces a comportarte de alguna forma en el que la gente está esperando que vos te, ajá, comportes. Y por eso no quieres ser político. Correcto. Entonces, uh-huh, yo no quiero ser ejemplo de nada. Yo soy yo. ¿Okay? Porque si yo ando buscando ser ejemplo de cosas, pierdo naturalidad. Y todavía me equivoco. Humanidad. Todavía en ocasiones puede ser que me comporte como un hijo de puta. Bienvenidos a los gordos. ¿Okay? Todavía puede ser que no que sea injusto o que sea impreciso, claro, o que sea o que no haya análisis. Por supuesto. O sea, yo no quiero ser ejemplo de nada. O sea, yo soy un saco de errores. Uh-huh. Por eso yo no quiero ser ejemplo de nada. No. Sos ser humano. Ser humano. Eso es lo que es el ser humano. No hay ser humano perfecto. Es que la gente cree, al ser, estar en una posición X, no son ser humanos. Sí, entonces cuando la gente te dice, es que usted es su ejemplo, uno cree que uno es como la divina torta envuelta en huevo en el paraíso celestial. Entonces cuando uno se cree que uno es la divina torta envuelta en huevo en el paraíso celestial, entonces anda muy comedido, no dice las cosas. Solo hay un poder poderoso en el God. That's it. Nosotros todos somos God, seres humanos. O my God, o your God, o cualquiera. Whatever. Exacto. Pero es God. Buen punto ese. Okay. It's God. 100%. Regresando a ese dicho, porque más esa vara... Sí, fue exactamente lo que yo estaba sintiendo, chile, pausa, bro. ¿Verdad? Come on, uh-huh, my brother. Y me gustaría, de verdad, ahora, ¿vos no lo habías, vos no lo habías pensado? Sí, claro. Ese es el detalle. Por eso yo hace rato estoy diciendo a todo el mundo, mob, esta vara, lo que esto está enseñando son los colores verdaderos de la gente. Claro. Y si alguien fue un poquito caripicha, ahora es más. Pero usted no nada más se dio cuenta. La zaranda. Claro. Usted sabe quiénes son reales, quiénes son de los suyos y quiénes no. No, y quiénes tienen la madera y la pasta para salir adelante también, porque uno no puede detenerse. Esta vara ha colado es. Para la zaranda. Calado. A todo el mundo de mi vida, los que tienen que estar están, los que, uh-huh, no están. Sí, eso es. Uno aprende. En esta cuarentena, ¿qué ha pasado para usted? ¿Qué ha pasado, cómo, dónde? O sea, en el sentido... I'm trying to express país, myself. Persona. Go ahead. O sea, make yourself en esta cuarentena, ¿qué usted ha visto diferente que antes de la cuarentena y durante la cuarentena? Y ojalá se acabe esta mierda. Bueno, nunca se va a acabar. Nunca se va a acabar, pero la gente... Va a estar ahí presente. ¿Siempre? Sí, o sea, a ver, lo que yo quise decir con esa expresión es que ahora... Me encantó lo que dijiste. La gente que se ve más solidaria, más preocupada por los demás, más preocupada por la familia, por ejemplo. Yes. Se le nota. Number one. Se le nota, ¿verdad? Pero también al escéptico necio, al escéptico que solamente... Que se queja sin base. ¿Qué? Sin que no, base. Qué bueno. Que no tiene ningún sustento. Y que sencillamente lo critica por criticar, sin ningún sustento. Exacto. Uh-huh. Eso se llama un hater. Correcto. Eso es el definición de un envidioso. Correcto. Porque no hay base por qué es el odio. ¿Sí? No hay.
Mae, es que ese mae tiene más plata que yo. Eso no es base, mo. Eso es que usted tiene que bretear un poco más o ver dónde usted se mueve para llegar a esos niveles. Uh-huh. Si usted está quejando y haciendo lo mismo, de ahí la vara no va a cambiar. Siento yo. Uh-huh. Exacto. Entonces usted tiene que verse y a ver dónde. Y ahora, qué hacer. Digamos, estas situaciones angustiosas, agudas, extremas, se nos sale más la personalidad. Claro. Entonces el reflexivo se le nota. El solidario se le nota. El guerrero. Y al necio se le nota. Al guerrero también. Y lo que yo dije, al hijo de puta también. Eso también. Pero lo dijo con un feeling, ma. Eso, ¿verdad?, fue la vara cuando me dijo el sí, entonces, por ejemplo, una amiga me escribió para decirme, es que usted no tiene que culpar a las mujeres. Es un decir, en realidad. O sea, no es... hacia una mujer. Sí, sí, correcto. O sea, la expresión, nosotros aquí en Costa Rica... yo puedo decir en Costa Rica como hijo de puta hasta de cariño. Claro, claro, por supuesto. Eso exacto. Es ser tico. Correcto. Ma, sí, hijo de puta, yo lo quiero correcto. Mucho. Ma, hijo de puta, Toledo, qué bueno que sos. Claro. Claro, sí. Ma, hijo de puta, cómo te quiero. Claro. Y está bien. Sí, sí, sí. O sea, mi mamá te saluda. Entonces, a ver. Yo no creo en las malas palabras. O sea, esa cosa que le han dicho a la gente, ma, es que no diga malas palabras. Perdón, las palabras no son malas. Las palabras son oportunas o precisas. No, por eso le digo, la forma de que él se explica. Ese mae no es nada tonto. Es que por eso, mae, desde el principio cuando dijimos, es la manera como usted transmite su mensaje. Usted es el conductor y él conduce muy bien, ¿no? Claro. Por eso, o sea, tiene todo. Entonces, uno no le tiene que tener miedo a las palabras. O sea, uno tiene que ser un enamorado de las palabras. Vamos. O sea, y porque es que yo siento que los hombres frustrados, que las mujeres frustradas, es porque a veces no tienen la posibilidad de poner en palabras lo que están sintiendo, lo que están pensando. Entonces, por ejemplo, vos ves a un agresor. Yo estoy absolutamente seguro que los agresores tienen una clara deficiencia para expresar. Para expresar, por para supuesto. Expresarse. Y explotan. ¿Verdad? Explotan, porque no pueden. Por eso mismo un chiquito llora cuando claro. No puede decir, mamá, tengo hambre y quiero comerme un tibón. Mamá, tengo hambre y quiero comerme, quiero tomar leche, porque el chiquito no puede. Sí, exacto, no puede. Entonces es frustrante, entonces llora. En los adultos, cuando alguien dice, estoy frustrado, me siento infeliz, no me siento realizado, o estoy frustrado, me siento infeliz y no confío en vos, agredo. Se me convierte en violencia. Otros se cohiben, pero correcto, eso. Correcto, pero la mayoría de las veces yo me convierto en agresor porque yo no sé decirle a mi pareja, mi amor, me defraudaste, me siento infeliz. Y entonces lo mejor es decirle, sos una... y te pego. Porque no pueden. No pueden. Igual que los chiquitos. Igual que los niños. Entonces... lo que las personas tenemos que hacer en esta vida es tener un saco de palabras que me ayuden a mí a convertir en expresiones lo que yo que siento siente. Y pienso. Claro. Conoce. Por la gran puta. ¡Lara Mercy! No. Solo tiene que decir, Lara Mercy. Lara Mercy. Y eso Lara es... Mercy. Eso Lara es Lara Mercy. Alguien me está diciendo algo fuera de cámaras antes que estamos esperando a Rupert y la vara, pero... Mae, fue que en Japón, en la escuela en Japón, las cosas, los primeros dos años es de... Los primeros años de educación. Ajá. Más o menos, lo que le enseñan a los chiquitos. Es civismo. Aprender a convivir. Me encanta eso. Aprender a comer, aprender a relacionarse, aprender a hablar. De educar a las personas desde cero. Para la vida. Correcto. La vida. Ajá. Explíqueme un poco eso. O sea, en países como Japón... Uh-huh. Los primeros años escolares están muy enfocados a la convivencia, no al conocimiento. ¿Okay? Porque en el mundo, o sea, al final uno para sobrevivir en la vida necesita más habilidades de convivencia que conocimientos. O sea, yo sí creo que la educación en este país tiene que pasar mucho por las habilidades para convivir, claro. Para respetar, para entender, aceptar. Para aceptar, para entender que... yo no me voy a hacer más rico robándome algo. Yo no voy a ser mejor majando a alguien. Uh-huh. Y esas habilidades. Serucho. Correcto, esas habilidades de convivencia son necesarias para vivir uno tranquilo y para darle a los demás una vida tranquila. Vamos.
O sea, yo, ¿qué te digo? En Japón, por ejemplo, vos no podés ir en un bus, o la gente entiende que vos no vas en un bus y yo no tengo por qué ir escuchando tu música. Hay un profundo respeto. Sí. Por tu espacio, por tu... Por eso es este audífonos, para eso. Correcto. Odio esa vara, amor. Por ejemplo, en Japón no hay basureros en las calles. La gente para, no tira la basura al carro. Para mis 50 años, uh-huh. Bueno, eran los... 50 y pico. No, 50 y picha. Por si nos ven en Chile. Sí. Mi esposa casi cumplía 40 y yo cumplía casi 50. Okay? Entonces, wow. Mi esposa me dijo para sus 40 meses, yo quiero ir a Japón. Ok, está bien, vamos. Ella quería sushi. Es correcto. Por supuesto. Ajá, ajá. Japón. Ajá. Y un teriyaki. Oh, come on, my brother. Y un sumo. Oh, come on. Uh-huh. Oh, sea flaco, pero uh-huh. Conoce a Moncha. Es correcto. Y entonces, le vamos a perfecto. Pausa. Encantado, vamos. Nos hacemos el viaje a Japón. Japón. Y entonces, yo me acuerdo que me compro una granola. Me como la granola en algún momento de esas caminadas ahí por Tokio. Y yo decía, apenas vea un basurero, lo boto. Porque vos ves que la ciudad es tremendamente limpia. Limpia. Y cuando está limpia, eso ni pasa por la mente de tirar algo. No veo en las calles basureros. Entro a un mall y no veo basureros. Y en la noche me reúno con un japonés que trabajó en la embajada de Japón aquí en Costa Rica, a quien yo conocí. Ajá. Y entonces nos invitó a comer y le digo, Tomoya. Hoy me pasó algo muy particular. Andaba con un... Yo quería botar algo y me dice... Y no encontré basureros. Y entonces me dice él, es que aquí hay muy pocos basureros porque la basura es suya. Usted se la lleva para su casa. La municipalidad no tiene por qué andar recogiendo su basura. Conoce. Correcto. May, y tiene toda la lógica del mundo. Y eso es lo que me pudre cuando llega la gente de fuera de Puerto Viejo de Limón, donde yo puedo hablar de la zona, que la gente de Limón dice de Chepe. Ajá. Pero hablemos de la gente que no son de la zona. Son May, de las costas. Llegan y dejan su lata de atún. Eso es feo. Mop en la playa. Voy a quemarlos todos de una vez. No, hace esa vara, Mop, va jalando de aquí. Un día, eso merece una pichaseada. En las playas de Guanacaste, yo una vez encontré a un grupo de muchachas. Vamos. Jóvenes. ¿Verdad? Chile, sí, muchachas verdad, jóvenes. ¿Verdad? San chicas. Sí. Y dije, no sé. La madre, encontré un grupo de muchachas, dejaron basura, estaban tan ricas que yo recogí todo. Y dejaban, sí, madre, te puedo asegurar que dejaron 20 botellas o 20 latas de birra. O sea, pero ¿por qué, madre? Sí. ¿Por qué? Sí. Lo que usted trajo, qué? Lléveselo. Llévese, eso es suyo. Sí. La basura, o sea, cada confite que usted... Es suyo, la basura es suya, llévesela. La municipalidad no tiene por qué andarle pagando a alguien más para que recoja su basura. Así es. ¿Verdad? Y eso en los japoneses, mae, o sea, uno entiende. Eso es, o sea, que uno cultura, puede avanzar. Claro, eso es cultura, mae. Tampoco se corrige un día para otro. Yo creo que eso es... No se corrige de un día para otro, pero sí se corrige rápido. ¿Cómo? ¿Okay? ¿Cómo? Los japoneses nos lo demostraron cuando en 1945 quedan destruidos después de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Sí, señor. Después de haber sido el único país, las dos bombas atómicas que han caído en la historia de la humanidad han caído sobre Japón. En 1945. Y para 1965, 20 años después, ya el mundo conocía Toshiba, Datsun, Nissan. Toyota. Honda. O sea, correcto. O sea, en 20 años, ellos fueron capaces de reinventarse y de conquistar el mundo de otra manera, con sus productos. ¿Cómo? Con disciplina, con determinación, con organización. Por ejemplo, en Tokio. Pero estamos hechos exactamente iguales, ¿ok? Yes. Cromosómicamente somos iguales. Sí. Deberíamos ser capaces de hacer eso. Por ejemplo, en Japón, cuando fuimos a hacer un trabajo, me monto yo con mi camarógrafo y íbamos en un tren en el que
vos vas sentado frente al, al asiento del otro. Entonces, se están viendo. Exacto. Se sienta al frente un japonés. Uh-huh. Ellos en Japón usan como una billetera larga. ¿No? Entonces, por los billetes. Correcto. ¿Será? Se saca la billetera y la pone en el, asiento. Se sienta y en el asiento. No, en el asiento de la parte. Mae, Toledo. Y el mae se duerme. Nadie lo toca. Pasar aquí. Oh. Y nadie no. toca esa billetera. Eso es cultura, eso es cultura, amor. Eso es, sí, es cultura, pero también es honestidad, claro. Es decencia, es respeto por los demás. Yo siento que es de cultura eso que debería venir es eso. Es correcto, eso, man, eso, o sea, claro. ¿Por qué no podemos lograr eso? ¿Por qué la gente piensa que robándose una uva, que robándose algo va a ser mejor o va a ser más millonario, va a tener más plata? Eso es lo que he visto en este país. Son los robos pequeños. Es que si yo estoy trabajando con usted y yo lo voy a robar 100 mil cañas hoy, pero mae, en una semana hice 200 mil, pero lo voy a robar por esos 100 mil cañas. Claro. Yo no entiendo eso. Yo no soy así. Yo prefiero trabajar con el hombre que voy a ganar mucho más plata. A largo plazo. A largo plazo que a corto, agarrarlo y robarlo y ya quedar manchado con esa persona. Por supuesto. Eso siento que es algo tico. Es que hay gente que tiene un concepto de oportunismo. Sí, así es. Ve, yo le decía a mis compañeros en el canal, cuando yo era, digamos, jefe de Buen Día, yo le decía a mis compañeros del canal y a mis compañeros de Buen Día, no cometan esos errores. Okay. Esta empresa es muy buena, nos quiere mucho y nos cuida mucho. Claro. Cuando, por ejemplo, yo siempre cuento que cuando el canal tenía algún empleado que tenía una adicción al licor, que tenía un problema de alcoholismo. Está hablando de Toledo. Nunca lo habían contratado. En vez de echarlo, ayudarlo. Le ayudaba y lo metía a una clínica. Puta, mae, eso no lo hacen las empresas. Es más fácil deshacerse del borracho. Uh-huh. Mientras que. O sea, yo llevé a un compañero a una clínica de esas y yo le decía, mae, tranquilo, tu salario te va a seguir llegando, la empresa me lo garantizó, aquí vamos a estar con vos, no te preocupes, supera eso. Uh-huh. Porque son muy buenos, son un extraordinario trabajador. Está cambiando mi mentalidad de Canal 7, amor. No, Canal 7 es humanamente, doña Olga es una extraordinaria ser humano. Wow. Es extraordinario y es parte de la política que uno respira en esa empresa y por eso yo la respeto tanto y la quiero y la admiro tanto todavía por supuesto al día de hoy y ocupo un salario de ellos para... en época de pandemia y ocupamos muchas empresas como claro. esa, ¿verdad? Y entonces, o sea, que la gente entienda que el ser humano al final es lo más importante, es lo más, o sea, May, se ve la humanidad en esta cuarentena, amor. Claro. La gente te ve raro cuando usted hace ciertas acciones, claro. Y ese siento que tal vez en los próximos 15 años puede ser el contacto de la conversación con alguien al frente, May, no va a existir, va a ser mucho menos. Yo acabo de ver que hicieron un aparato, mae, que usted mete el celular y usted puede dar besos al chunche. Y si la otra persona... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pausa! ¡Pausa! No es pausa, porque al rato sí, ¿me entiendes? No, pero, ¡ay, chunche, de chunche! Ay, chunche. Ay, papi, a mí me gusta darle besos al chunche también, entonces, mae. ¡Al chunche! Sí, hay que tratarla con cariño. Vea, si esto fue el celular, usted lo mete aquí en la vara... Y si usted está hablando con su novia, ay, no, o novio, es que no. O como sea, no, ya no, y usted hace esos besos, la persona tiene el mismo aparato, los pega y ellos sienten el movimiento. No. Oiga lo que estamos llegando. No, güey. La conexión humana. No tiene sentido. La gente me va a ver raro, mal. Al parecer estamos llegando a como la película Demolition Man. Demolition Man, sí. Contacto, ese contacto. No, pero hace falta. O sea, el humano ocupa eso. Por supuesto. Dicen que si un bebé nace en 15 días. Cuando la gente dice es que esa muchacha y yo, o ese muchacho y yo, tenemos química,
es que la química en efecto existe. Es decir, ajá, es que, por ejemplo, ¿cómo huele? Iba a decir eso. Usted tal vez no puede oler eso, pero yo sí. Correcto. Y ojo, y no solamente en la parte. O puede ser que yo lo huela, pero a mí ese olor no me gusta. No le llega. Ajá, exacto. Pero a mí, por ejemplo, yo. Sí. Ya no, flaco, ya le había empezado a pegar, man. Este más borracho empieza a decir, ay, 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 vaya. ¿Qué? Y ahora es como tenía Alonso, lo tenía aquí, Alonso. ¿Verdad? Estaba como, man, no me pegue, man. O sea, yo huelo a mi esposa, sí, y es paz. Claro. O sea, claro. Dormirme con su olor, eso es, me relaja. Eso es química. Ajá. ¿Ok? ¿No? Hay una química en los, sí, en lo que no, vos man, en lo que vos ole, o sea, boquilla, sí, hoy, qué olor mal, hoy oleré a ganja, pues yo no sé si la haré dormir. Mi esposa Quisha, uh-huh, quiero mucho, pero es eso, o sea, es eso, verdad, es esa yo te entiendo, man. Okay, perfecto, entonces la química existe y uno tiene que apostarle a ese tipo de cosas. Claro. Uh-huh. Y ojo. Y entenderlo. Estamos hablando de otro aspecto, pero también existe la vibra. Claro. Uno siente con quién hacer cosas, manda, pero. No, es violento, está muy grande, man. Vuelto COVID. Está vuelto COVID, ¿verdad? Vuelto lacto crema, pa. La buena vibra. Hay gente. Es que eso es un dicho que tenemos. La buena vibra también se siente para nosotros, para negocios. Claro. Aunque no lo creas, apostamos a la vibra. Uh-huh. Hay gente que tiene una opción grande para generar mucho dinero y si no sentimos buena vibra, no hacemos nada. Bueno, cuando yo era el director de Buen Día y me tocaba hacer entrevistas para contratar periodistas, sí, yo evaluaba sus habilidades periodísticas, pero a mí me interesaba mucho que fueran buenas personas. Personas. ¿Y cómo usted se da cuenta que alguien es una buena persona? Con algo simple, si usted está en un restaurante, ¿cómo trata a la mesera? Si usted está en el supermercado, ¿cómo trata la cajera? Ahí es donde usted ve qué tipo de persona es. Ojo, había muchas parejas. Termina eso. Ya estamos yendo ya al otro nivel aquí. Sí, ya hay nivel. Yo quiero probar eso. Pausa. A ver. Pausota. Habían parejas, porque lo digo pensando en muchas señoras. Tengo que ir a repartir café después de esto. Mae, va a estar buenísimo. Un par de cafés adentro, despabilado, ya sabe cómo es. La gente lo relacionaba mucho, no con amorosamente, sino como parejas de televisión, con Adriana. Ajá. ¿Qué tal Adriana? ¿Qué pensás de Adriana? De Lisette. Adriana es una mujer súper determinada, muy valiente. A mí me tocó vivir con ella momentos muy difíciles en la vida de ella. Y bueno, yo traté de darle su espacio, uh-huh, de acompañarla. Y a mí Adriana me demostró que era tremendamente valiente y determinada. Uh-huh. Porque fueron momentos, su divorcio, sus embarazos, etcétera, etcétera. Adriana también es una muy buena persona, ¿verdad? O sea, la gente nos pregunta, ¿peleaban ustedes? Sí, claro, por supuesto, discutíamos, ¿no? Normal, pero siempre con un profundo respeto, con un profundo cariño, y como te digo, éramos esencialmente buenos seres humanos. Uh-huh. O sea, ella, buena hija, buena hermana, buena madre. Y eso a uno le da mucha, claro, mucha tranquilidad. Y si te pones a pensar, es que, mae, trabajamos 17 años. O sea, decime eso, que es una relación larga. Por eso. Mae, no. Por eso. Correcto. O sea, yo o sea, si, cuando la gente me dice, ¿cómo soportaste tanto? Por supuesto que por las facilidades que Adriana tenía para... Muélalo. Oh, my God. que las facilidades tenía con Adriana para comunicarme con ella. Claro. ¿Verdad? Y que las cosas pues iban a... No, y la gente los veía de... Vamos a ver. Uh-huh. Tantos años. Te voy a contar algo. Cuando Adriana estaba... Yo viví dos embarazos de Adriana.
y en los dos embarazos me felicitaban a mí porque pensaban que yo era el papá. Bombo Clan. Se merece un puro. No, jamás. Eso no va a pasar. It ain't gonna happen. No problem. Sí, sí. Pero, no. Antes de que el día que usted se muera va a probar ese. Oiga, ¿usted sabe cómo se llama? Porque usted sabe que en la marihuana hay diferentes tipos. Uh-huh. Igual como en el café y toda la vara. Ese strain, como le dicen, se llama Fruits of God. Fruits of God. Yes. Okay. Frutos de Dios. Solo huele. No, de aquí me llega el aroma. No. Antes de encenderlo se huele. Solo huele. O sea. Y esas boletas raw. Ok. Ahora, dígame una cosa. Ustedes la fuman y se sienten diferentes. ¿Diferentes? ¿En qué sentido es diferente? Si usted ¿diferente? Lo fuma siempre, entonces ya sí, no se siente igual, ¿no? No, claro, o sea, claro. hay un cambio después de... ¿Cambio? Olerla, tal vez, así un poco. Sí, es así, vea. Es como, dependiendo porque los diferentes tipos de motas hacen diferentes tipos de cosas. Ajá. Okay. ¿Me entiende? Hay unas... Hay una aplicación. Pero no están patrocinando aquí. Entonces ese azar nada que ver. Pero digo yo. Si quiere sentirse diferente, tome café Orígenes. El café revolucionario de la cafetería costarricense, como muchos buenos pequeños productores. ¿Dónde lo encontrar? En edgar@orígenes.cr. Vamos, claro, online shit. Póngase al tanto con la vara. ¿Y hace cuánto usted tiene eso? 5 años ya o más. Como unos 4, tal vez. 4 años. ¿Y cómo le ha ido con eso? A ver, todavía no vivo de eso. Ah, ok. Eso es una inversión. Es todavía un sueño a largo plazo o a mediano plazo. Pero ¿de qué vive entonces? Ya no está en televisión. Más deja de joderlo, más. Deja de joderlo, weón. Vivo de las contrataciones de algunas empresas que me contratan para Facebook Lives, para transmisiones en línea. Yes. Por ejemplo, hace poco me contrató una farmacéutica para hacer un congreso periodístico de periodistas de América Latina con trabajo para algunas empresas aquí nacionales que me contratan para actividades, para conducir, para hacer el, como dicen ahora los de agencias de publicidad, the host. Oh. You're the host. No, yo soy presentador. Okay, I got a question. One question. Go ahead. You're going to make it in English or you're going to make it in Spanish? No, en español. We can do it in English. Okay. If you want. Lo voy a hacer en inglés también. Mi pregunta es, ¿alguna vergüenza que te ha pasado siendo periodista que usted dice, madre puta, qué vergüenza? Me la peleo, me fue feo. Eso mismo. Más agüita. Mae. Eso se llama secona. Cuando yo hacía la sección de espectáculos de Telenoticias, a mí me gustaba los fines, los viernes que presentaba la sección, me gustaba fumar mota. Irme a algún lugar, digamos, donde hubiera alguna actividad para invitar a la gente, ¿verdad? Porque las noticias de espectáculos, la gente a veces piensa que es nada más como para ver el nuevo disco de Toledo, la nueva presentación, pero también, la noticia del espectáculo, como principio, lo que debe ofrecerle al televidente, sí, es una opción para invertir tu tiempo en eso. Ah, conoce. Okay. Es como explica. El hombre explica demasiado bien. The way you express yourself. Exactly. Exacto. Entonces, a ver, ese es el valor de la noticia del entretenimiento. Entonces, a mí me gustaba, aparte de decir, bueno, Toledo lanzó su nuevo disco, qué sé yo, pero también me gustaba en la sección de espectáculos decirle a la gente, ok, este fin de semana va a haber tal actividad, usted puede venir a divertirse. Entonces, una vez... ya las nuevas generaciones no se acordarán de eso, que es donde está ahora la actual parada de buses de Limón. Ajá. Ahí antes había un lugar que se llamaba la Sala de Eventos Camaquiri. Camaquiri. Okay. Y en la Sala de Eventos Camaquiri había cuarto actividades. Piso para arriba. Gracias. En la Sala de Eventos Camaquiri había bailes y qué sé yo. Entonces había un fin de semana de vinos y fiambres europeas. ¿Qué es fiambres, man? Bocadillos. Okay. Como pichas, algo más o menos, correcto. Y nada más que de Europa. Okay, no de Chile. O chilena. O sea, okay. Pichus. Exacto. Pichis. Le pichu. Le pichu. Exacto. Le pichus. Y entonces yo,
pido la móvil, me voy a transmitir, ¿verdad? Y entonces comienzo yo a transmitir y presento un video, no sé, de las actividades o los conciertos o qué sé yo. Entonces al regreso, le digo al camarógrafo, o mientras pasa el video, yo le digo al camarógrafo, mae, voy a mostrar qué es lo que la gente puede beber. O sea, aquí hay quesos, y aquí hay embutidos, y allá hay vinos. Entonces voy a caminar de aquí a allá, ¿verdad? Para mostrarle a la gente qué hay. Y entonces, espérate, mae. Téngala adentro, pausa. Conoce. Téngala adentro, pausa. Y entonces, sin vaselina. Sí, exacto. Entonces, ya termina el video y entonces ya comienzo a hacer yo el recorrido. Bueno, y este fin de semana ustedes van a poder venir a, no solamente a comprar vinos europeos, italianos, franceses, españoles, alemanes, sino también que van a poder disfrutar o degustar de algunos quesos y productos europeos. Por ejemplo, en este stand hay quesos procesados, madurados, que los van a poder probar y si desean, y si les gustan los compran. Y entonces, mae, yo agarro, pero te digo que era un cuadrito, o sea, una mierdécima de centímetro. ¿Okay? Entonces, mierdécima. Sí. Y entonces, o sea, para decirte que es pequeño, era pequeño. Y entonces, yo agarro ese cuadrito de queso y me lo meto a la boca. Digamos, no consideré, a ver, ahora con el tiempo, no consideré que yo tenía la boca seca, que esos quesos son madurados y secos. Claro, secos, sí. Y entonces era que como un brie, mae, algo por ahí no me acuerdo, o sea, seco. La cuestión es que yo no tenía saliva para tragármelo. Yeah. Y entonces yo okay, sigo hablando y yo sentía que la pelota de queso cada vez se hacía más gruesa. Entonces yo comienzo a hablar así, ¿verdad? Entonces este fin de semana ustedes van a poder. No tiene saliva. No podía tragármela. ¡Pausa! ¡Bueno! ¡Pausa! That's the preview. Okay. That's the preview. No podía tragarme el pedacito de queso. Y entonces yo comienzo a hablar así. Entonces a mí se me ocurre. Eso es en vivo. A mediodía. A mí se me ocurre señalarle al camarógrafo, le dice, ustedes van a poder incluso comprar aquel tipo de queso. Entonces, el camarógrafo, yo pensaba que el camarógrafo iba a voltear la cámara, quedarse ahí un ratito mientras yo escupía el queso. No pasó así. El camarógrafo hace algo como, ok, algo como así, 1, 2. Y entonces cuando yo me volteo, yo estoy sale. ¡Pum, pum, pum! En vivo. ¿Y en qué vivo. Dijo su jefe? ¿Qué dijo su jefe? No, yo, termina eso en Kamakiri y yo estaba tremendamente avergonzado. O sea, es en unos momentos en los que yo, mae, yo renuncio. O sea, yo no sirvo para esto. Yo, qué pena, qué vergüenza, ¿verdad? Yo, sacándome el queso. Además que me costó mucho escupirlo porque de verdad tenía la boca seca. Y entonces yo dije, no, mae, esto lo voy a ocupar para los pachos, mae, qué pena, no. Entonces llegué directamente a hablar, no, en esos días no estaba doña Pilar, estaba la subdirectora que se llamaba Isabel Ovares, y yo le, Isabel, vea, hoy me pasó esto, y yo por favor se lo pido que no use eso para los pachos, se lo agradecería. Ah, porque, no, pero está buenísimo. Claro, no, por supuesto que estaba buenísimo. Por ahí anda la grabación, pero todavía. Fue un momento tremendamente vergonzoso para su carrera. Uh-huh. Eso fue como en Toledo en el momento de Te venga. Eso es exacto. Cuando se le olvidó la canción. Mae, ¿qué le pasó? Tuvo un blanco. Cuénteme esa vara. Yo no sabía eso. Mae, salí en el podcast pasado. What a pill of us. Una no, pelada de Bravo. Sí. Mae, yo la verdad es que yo trabajaba por una empresa que se llama Toicos. Okay. Escribí la canción la noche anterior, me fui de fiesta. Mae, ¿hay chicharrones todavía? Sí. Porque estos. Hey, o sea, Ronnie, chicharrones para el hombre ahí. O sea, yo todavía no siento que esta conversación se vaya a acabar, entonces todavía. Bueno, estamos a las 2 horas aquí, hay unos 20 minutitos que damos de tiempos extras ahí. En el podcast de Martin Scott, okay, que estuvo antes que usted, fue hace un par de días más bien. Ese mae,
él es el único que se recuerda de eso, que sabe quién es Toledo, que se peló el culo ese día y lo que pasó. Prácticamente se me olvidó toda la letra, bro. ¿Pero por qué? No, toda, no, no, prácticamente no. Yo toda. Nunca he estado en vivo. ¿Nunca habías? ¿Era la primera nunca. Vez? Yo tenía, era adolescente. ¿Cuántos años? O sea, para mí... Eran 16, 14. Pero era 12 para él. Dice 12 para 14, 14 años. Dice muy mamador. Y era la época que Temejenga era el number one show the en hit. Costa Rica. Uh-huh. Uh-huh. Y... ¿Se la pelaron, mo? Madre, me pelé el culo con... Fue pero que... usted... ¿Pero usted considera que tiene un culo bonito? Lo único que puedo decir es que no había pelos. Lampiño.com. Pero Mae, Toledo, una pregunta. O sea, cuando, perdón, voy a hacer... Ese es el segmento que Edgar le entrevista. Sí. Dígame. Oiga, démale campo ahí, Rupert. O sea, cuando uno dice un culo de negro, uno dice o sea, algo así. No. ¿Usted no tiene culo negro? Yo tengo Chino. Culo de Bruce Lee. Chino. Pa' encho, más bien. Va pa' encho. No. En Andy Mung le dicen el culo batí. ¿Culo batí? No, batí. Batí es un culo. Culo. Okay, como okay. Batí. Nalga, okay, sí, okay. Nalga, yo tengo un back tí. Se conecta la espalda con el trasero. No, con los tobillos, güey. Ah, ese no es ese meme que está el perro así como... Todo así. Usted no ha visto así como de pie, como viendo para afuera, mae. Eso es Toledo. Eso es Toledo, güey. Las pianitas así, es madre. Parte de la hora. Me pelé el culo. Ok. Me espabilé, me di cuenta y hago yo, nunca vuelve a pasar. Sí, es parte es, de la es una lección de vida. Es parte de lo que es. Porque uno es el mejor profesor para uno mismo. Solo que aprende sus errores. ¿Sabe qué la hora? Nadie se recuerda, ni usted, bueno, Pisi, y él también. Está grabado en eso. En general, nadie se recuerda eso. Para usted sí. Pero Martin Scott se recuerda claramente. Porque cuando yo fui a TV Mejenga, el único que o me negro conocía. Más cabrón. No, el único que me conocía. El único que me conocía. Ah, sí. El único que me conocía era Martín. ¿A él te recomendó? No. Llegó por medio. Yo llegué para una empresa que estaba ahí. Ok, Toicos. Pero me pelé. Sí, Toicos. No llegó por Toledo. Okay. Llegó no. por la empresa, que él nada más estaba solo representando. Solo que llegué la y me topé a Martín. Le digo yo, okay, Ras. Okay. ¿Sabías que Martín es el primer cantante de reggae de este país? Sí. Me pelé el culo y Martín lo que hizo fue salvar la vara. Al final me despidieron igual. Pero... Sí, lo despidieron. Pero, esa fue la última, ¿de verdad? Sí, lo despidieron. Los one and only. Eso fue como un sábado, domingo. ¿Cuándo era? Domingo, el lunes. Con Alejandro. Ya el lunes, sí. Me mae entró a bretear. No fue el lunes. El mismo domingo. Llegué al chante, sonó el teléfono porque no había celulares. Contesto y hace el mae. Despedido yo, bueno, mal parto. Ahí se acabó. La mano de Rupert aquí. No, esa es la mano de la chola. La mano de la chola pasando comida y pasando guasas. Disculpe, ¿cómo sabe ese vino? Ese es el nuevo. Sí, este es más seco que el otro. Sí, por supuesto. Gracias a la chola. ¿Usted el otro le gusta era más? Más frutoso. Sí, a mí sí. También, lo blanco más frutoso. Man. Pero me gusta así, tiene una buena acidez y un buen toque frutoso. Tengo el otro era un poquito más dulce. Ah, okay. Sí. Este está tremendamente elegante. Yo tengo elegante. Diploma en vinos, yo no sé si ustedes sabían eso. Usted es sommelier. No, son toque. El que usa esas palabras de elegante, los únicos que han usado la palabra elegante por un trago, hace usted y Martin Scott. Eso es quinto piso ahí. Eso es quinto piso. Algo elegante. Algo elegante. Hay mucha gente, no me cuadra. Sí, me cuadra. O sea, Luisga le pega la picha. El malo que quiere es algo. Luisga no quiere jugo de uva. No, yo lo voy a decir. Ese malo quiere guaro. No, nosotros. Ese es otro guanaco. Nosotros qué tomamos. Lindo, sí, vos sabes. Vos sabes que Luisga una vez, bueno, yo trabajé una época, después que me salí del canal, trabajé una época para la Cámara de Ganaderos de San Carlos. Vamos. Y entonces Luisga llegaba a un bar ahí en la feria. De Trova. Luisga, ¿a un bar? A un bar. No puede ser. No puede ser. ¡Créemelo! Mae, y te juro que la noche que esa, que se presentació, que pena, que se presentó, gracias, que se presentó Luisga en ese bar...
el mae hizo una presentación tan bonita, cantó canciones que yo me acuerdo que yo las coreaba. Y fue una de esas noches en las que yo estoy con unos amigos y también ahí alternaba con unas cervezas. Alternaba con unas cervezas, no con canciones. Sí, y fui tan feliz. Claro. O sea, me acuerdo que Luisga me hizo esa noche tan feliz. No, o sea, el ambiente, los amigos. Luisga tiene... Luisga. Talento y punto. Sí. No, y yo sí. De verdad lo primero lo admiro mucho, lo aprecio mucho. Claro. Y esa noche, de verdad, o sea, yo me acuerdo de esa noche ahí en ese bar, ahí en la Cámara de Ganaderos, y de verdad, es que te digo, es que yo me sentía bien. Me sentía pleno. Claro. Y yo decía, Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, no, o sea, de verdad que fui esa. Me acuerdo perfectamente de eso. El ambiente, él cantando, yo cantaba las canciones, la gente que tenía alrededor. Entretenimiento. Sí, sí, sí. Y sí, ojo, qué lindo. Qué nosotros vida, jugamos de que tomamos y jugamos de vivos con eso, pero Luis. No, Luis yo soy tomador. No es cierto. Ese más de 5. No, pero además con Toleo. No, pero o sea, le voy a contar algo. No, el maestro es alcohólico. Trajo una bala de dónde era, que tenía la cobra. Ah, Tailandia. Ese maestro. No era. La primera Cambodia. Vez que yo tenía un lagunazo con guaro. Era Asia. Cambodia. Asia. El maestro trajo una botella con un cobra adentro. Ajá. Un licor desde Cambodia. Mi tata es un alcohólico también. Mi tata nos había. Me trajo esa vara, me es dice, ¿cuál esa vara? Edgar, es como ver esto y hay una cobra adentro. Todo. Lengua una afuera. Culebra. Sí, 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 una cobra. Culebra, sí. Cobra. Está adentro. Y tiene unas raíces. El único, no, y tiene ginseng metido. Yo me recuerdo bien. Mae. Solo que mi tata me lo dio, yo ta. Y mae, esa vara es buenísimo. Se le para el cacho, punto com. Viagra. ¿Se ha probado mero macho, mae? No. No se ha probado mero macho. Mae, ¿ahora qué dice eso? Sáqueme una duda. De verdad, la gente afrodescendiente son dotados. ¿Cómo dicen? Explíqueme un poco más. Desi 22 es normal. No sé qué decir, No. Pregúntale a mi esposa. 18 años. No, es que después de mandarse mero macho cualquiera. Mero macho. Sí, le vamos a ver. Mero macho. Mero macho. Ahí yo tengo arriba, madre. Se lo voy a dar un tapiz para que se vaya para el chante y que quede como. La botella de vino, acordate, años. Negro WhatsApp, pero. Acordate que tengo que ir a repartir café. Gracias. Yo lo voy a dar el tapiz. Sí, sí, sí. Que más llega el chante. Guaguan, me dan. No, porque esa vara, para que sepa, no es como una vara como Viagra. No. Esa vara. Usted se lo olvida y hasta mañana en la tarde usted, algo está pasando. No. Usted anda así. A cachete esperando. Por una semana. Día. O sea, a cachete en el sentido que... No, es en serio. Mi amor. Sí. ¿Se me entiende? Anda con esa vara por son una como semana. Los peleadores que de están hecho, como... Están siempre listos, pero la hasta arena, que ya tocan... La adrenalina. Ajá. De hecho, nosotros... Tenemos ahí un proyecto con un plan para sacar una marca de nosotros de eso. Ah, ¿de verdad? Sí, sí. Se va a llamar Batman. ¿Mana? Batman. 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 Bad with D or with D? D. Batman. Batman. De hombre malo. Exacto. Así se llama el hashtag Manabatman. Así es. Mae Toledo. Mi esposa odia cuando yo tengo un mero macho aquí. I didn't know, hey, sir. I didn't know you were born in London. Yes, South London. Oh my God. I was born in. Oh my God. Let me tell you something. OMG. Let me tell you something. One of the cities that I really enjoy in the world, London. And I really want to go back London. Many times I can. It's London. I really love London. London is crazy. I like the spirit. I like No, y Alex Costa vivía allá. I know. Claro.
Pero la usted es, no quiere el, conocer donde nosotros vivíamos, o sea, en Londres. Eso existe Londres. O sea, ¿sabe? Existe Londres de turismo. Sí, sí, sí. Y después. Existe Londres de los Wallbrooms. Ok. Nosotros vivimos en una zona que es Jamaica sin palmares. ¿Qué le dije? Palmeras. ¿Qué dije yo? Palmares. Ah, no, no. Palmeras. Concrete jungle. It's a concrete jungle. Like yeah, New York type. Like okay. New York, pero es 100% Jamaica. No, caribeño. Porque son islas, sí. Son un montón de islas. Todos los que... Pero si quiere pegarse una fiesta realmente caribeño, que no es en el Caribe, ajá, en Europa... En Europa, sí. Es el London. Sí, señor. Bring it on, baby. ¡Ah! Bring it on. ¿Son pinchazos o qué? Bring it on. Mi manillo. I'm not afraid of it. Oh. Que se acabe la pandemia y me llevo este carepicha. Hey, usted iría con nosotros lo que queríamos hacer. También tenemos los gordos vamos munchies. Vamos a hacer y nos llevamos al saco. Los gordos munchies. Yo me lo llevo. Ya hay unos episodios, lo que hay afuera. Ya es traer cultura, pero no tan restaurante, así, ajá, más al aire libre. Mm-hmm. Tal vez costumbres que mucha gente no sabe. Yo te digo que, o sea, uno camina por Londres y es que están para que la gente más o menos. I'm from Brixton. Okay, o sea, pero South London. O sea, a ver, hay dos ciudades que se parecen, Londres y Nueva York. Sí. Sí. La razón, sí, los dos son tremendamente cosmopolitas. O sea, uno multiculturales. Multiculturales. Toronto también es otro país que está muy cerca. No conozco Canadá. Pero Toronto. O sea, yo, si vos me pones a escoger entre Londres y Nueva York, yo te digo Londres. Uh-huh. Yo diría Nueva York. O sea, te digo que... Yo iría a Londres. Están lindos, sí, están lindos. Pero déjame volver a lo del proyecto que queremos hacer. Eventualmente, ajá, cuando se acaba esto, es los gordos por Europa. Ok, ¿por qué no puede ser 3 fat and 1 skinny? Si usted se viene, entonces ahí hacemos un modification ahí. Yo me vengo cuando usted quiera. ¡Pausa! Ir a Europa, probar comida, diferentes países y documentar nada más el viaje. Oiga, tenemos como 4 chefs de Costa Rica. Ay, no, mae. Que está apuntado para irnos de viaje. Para ir la pelota. Arrancamos desde Alemania hasta España. Esto se los voy a decir viéndolos a los ojos. Uh-huh. Okay. Hijo de puta, ustedes si no me llevan. No sé. Yo, hey. Para los gordos y el flaco en Europa. Exacto. Pero, o sea, de verdad. Y en ese viaje se va a fumar un puro. Pero no solamente. No, jamás. Tenemos que pasar por Ámsterdam y ahí es necesario. Hay que ir donde está libre. No. Hay. Un brownie. No, tampoco. La razón es que yo le he dicho a mi hijo. Sí. Que eso nunca. Ok. Y yo quiero que mi hijo entienda que eso nunca. Okay. Mi pregunta, ¿te han mandado algún brownie al canal? Sí, bueno. Una vez me llegó una cajita con un especial. Pero especial. No decía Toledo abajo, ¿no? No decía. Y fíjate que la gente de... Como una muestra de cariño, pues me mandaba mucha comida. Claro, por eso yo no recibo comida de cualquiera. Lo que pasa es que uno tiene que ser muy cuidadoso, ¿verdad? O sea, uno no sabe la higiene y qué sé yo. La cuestión es que, perdón, los brownies estuvieron ahí sobre mi escritorio, no sé, como unos 2 o 3 días. Y un día... Fermentando. Yo lo abrí y no sé, tal vez venían como unos 6, 8 cuadritos. Y yo mordí uno. Algo poderoso. Y pasé con un dolor de cabeza toda la tarde, ¿no? Era mala monta. Le dieron borraja. Sí, borraja, charbasca. Eso era charbasca. Y yo decía, ¿pero no por qué? Y hasta que después hice el ligamento. Claro, madre, por Dios, ¿cómo eso no se te ocurrió, Edgar? Esto es un brownie. ¿Y usted qué hizo? ¿Lo repartió entre los muchachos ahí? No. ¿Un mordisco? Le pegó un mordisco. Tal vez dos.
O tal vez un cubito entero. No me la comí completa. Mitis, nada más, mitis. Ay, qué bravo tenerle usted aquí, mi hermanillo. Vale, no, ¿sabe pero qué? Sabe un toque. Vamos, vamos. O sea, ¿vos pensaste que yo era diferente? No. No, ¿sabe qué? Uno, al final de cuentas, con lo que usted proyecta en televisión, uno siente que lo conoces de siempre. Y yo creo que ese ha sido el secreto. ¿Nutella? No, es en serio. Es en serio, flaco. Al final de cuentas, cuando usted es auténtico, eso se proyecta donde sea. Vea. Ajá. No, si no lo hubiera invitado, weón. Ok, Edgar. ¿Por qué usted cree que Ignacio Santos no ha venido aquí, weón? ¡Va! ¡Va! Suave. Mae, ¿quién edita suave. Esto? Nadie. Aquí no se edita nada. Es directo. Ignacio es Santos. TV. Yo lo pero, respeto. Mae, ya llevamos suave. Dos horas. Ya vamos a cortar, tranquilo. Le vamos al mero macho y váyase. Ya. Ignacio Santos, yo lo conocí realmente en Puerto Viejo de Limón. Ajá, él va mucho, a él le gusta mucho. Sí, claro. El mae conoce. Ajá. Yo no sé si el mae ha probado el brownie que usted probó, no sé. Tengo el sentimiento que sí, pero no sé. Sus ojos lo dicen todo. O sea, la cara del mae, el mae tiene cara de pijón. Y si el mae no... Y si el mae no... ¿Sabe toque? Si el mae no, nunca ha fumado y nunca ha comido, ¡qué desperdicio es hacha! O sea, hablando al chile. Yo respeto mucho al cejudo. No, no. El opuesto a Toledo, somos opuestos. Sí, Toledo no tiene cejas. Yo no tengo si cejas, ni pestañas, ni nada. Ese man tiene bigotes en la frente. Vale. Ignacio, saludos. Cuando quiera venir aquí a Los Gordos, tiene que venir, pero con el hombre, porque él te protege. ¿Está bien? Oiga, yo voy al aeropuerto y es Ignacio Santos por todo lado, ¿no? La voz de él no se pierde, man. Sí. No es Ignacio. Él está diciendo, Ignacio es un mae que mae sí. No, es Jorge Madrigal. Es Jorge Madrigal. Es Jorge Madrigal. El de 94. Mamando, entonces. Mamando. Mamando. Voy a editar esa parte, mae, tranquilo. Si se edita. O sea, si se edita. No se edita ni pincha. Yo no voy a permitirlo. Pausa. Mae, saco, vamos a ver a la televisión o no, díganos algo, mae. We are sucking. Big time. No, with balls and everything. Right. No, va a volver a la televisión. Va a volver a la televisión, sí o no. Oh. Última aquí, en Los Gordos. A ver, uno nunca debe decir de esta agua nunca. Claro. No sé, o sea, si me surge una oportunidad, un proyecto que me emocione, que me guste, que yo sienta que tiene, digamos, que va de acuerdo con mis valores y que me gusta, podría volver. Yo no estoy peleado con el medio. Uh-huh. Claro. Sería el 7. Estaba cansado de la vida. Entonces, ¿por qué se retiró? Porque uno se aburre de la rutina. Yes. ¿Verdad? O sea, lo que él estaba haciendo. O sea, sí, claro. Lo que te digo, después de 15 años y medio, yo dije, uy, ya esta entrevista ya la hice. Ajá. Ya no me emociona, correcto. Claro. Ya no me emociona esto. Uh-huh. Dale. Ya no. Uno, en japonés, se dice la palabra ikigai. Ikigai significa ikigai. Como propósitos de vida, más o menos. Esa es la ikigai. Traducción. Ikigai. Ikigai, Toledo número 1, 2021. Significa como propósitos de vida. Vamos. Entonces, cuando uno ya pierde el propósito, ya uno tiene que buscar qué hace. Y eso fue lo que yo perdí, ¿verdad? Un propósito ya no me retaba, digamos, ya yo sabía qué había que hacer para el 15 de septiembre, ya sabía qué hacer para la Navidad, ya sabía qué día hacer. Día de las Madres, va. Ya lo sabía. Uh-huh. Y entonces ya uno pierde esa emoción, esa ilusión. Si yo hubiera encontrado otra manera de reinventarme, yo creo que hubiera, digamos, prolongado esa etapa. Pero ya uno dice, bueno, ya.
¿Qué va a pasar? No sé. Hablé con mi esposa y le dije, al final, queridos amigos y queridas amigas, uh-huh. Si uno no es feliz en algo, uno no puede hacer feliz a los demás. Y la plata no importa. La plata no importa. La plata no, o sea, a ver, vieras que eso es muy importante, Toledo. Yo vengo de una familia muy sencilla, yo lo que me gané y lo que hice y el reconocimiento y tú, digamos, todas las palabras que ustedes me han dicho, yo lo agradezco y fue producto de mi esfuerzo y gracias. Al final yo siento que me lo gané también porque fui honesto, porque fui insistente, no, porque fui trabajador. Fuiste Edgar. Y fui muy propio. Uh-huh. No, es que Edgar. Pues esa es la idea, para bien y para mal. Claro. Y entonces, No, pero el mal o el bien, fuiste Edgar. Sí, correcto. O sea, yo no hay dos. O sea, no, ni detrás de las cámaras ni al frente de las cámaras. Same thing. Y entonces, yo me puedo sentir tranquilo por eso, pero ya era el momento como de decir, bueno, sí. Es que, a ver. Yo no puedo levantarme, yo sentía que yo no podía levantarme todas las mañanas y decir, ¿qué tal, amigos televidentes? Muy buen día. Sí, no estaba. Y yo en el fondo buen día, no estaba, claro, estaba con buen día. Me parecía el acto más hipócrita. Porque eso no va con usted. No, jamás. Igual que yo entiendo. No, no se puede. Ay, no se puede. O sea, claro. Yo no soy actor, yo soy periodista. No, usted, no, suave. Es real. Yo creo que está equivocado. Real. Yo creo que está equivocado. ¿Por qué? Usted es Edgar Silva. Usted es Edgar como periodista. Sí, correcto. Usted como ser humano. No es un periodista. Es Edgar. Es Edgar. Y eso es lo que ha vendido. Y me dedico, me dedico al periodismo. Usted, exacto. ¿Ves cómo lo explicó? Y me dedico al periodismo. Aprenda, al final. Exactamente. Él es Edgar. ¿Y el que vendía? Edgar. No vendía. Para bien y para mal, porque hay gente que te quiere y hay gente que te odia. Bueno, de hecho, recuerdo que había un momento que la gente decía que Edgar Silva estaba en todo. En todo. Claro, por supuesto. ¿Y si estaba saturada la gente o no? Yo no sé si estaba saturada. Uh-huh. Lo que te puedo decir es que los programas en los que yo participaba siempre tuvieron muy buena audiencia. Uh-huh. Entonces, eso sí. Si eso es un termómetro, la audiencia, o sea, la gente te aceptaba, uh-huh, a pesar de que estabas en tantos programas. Uh-huh. Y digamos que uno puede relativizar la saturación, uh-huh, de para de, bien o de, sí, exacto, sí. Para bien o para mal. Había gente que te criticaba y eso uno siempre lo tiene que entender. Doña Pilar siempre me dijo, porque yo en algunas ocasiones fui donde Doña Pilar y le dije... No, Doña Pilar... Tiene más huevos que nosotros. Ah, Doña Pilar es súper valiente. Sí, Doña Pilar tiene mucha más testosterona que muchos hombres de este país. Conoce. Sí. Esa es mi mamá. Sí, sí, sí. Saludos a mi mamá. Sí, 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 sí. Y también es mi mamá. Esta semana pasada le fui a dejar una bolsa de café, casualmente. Ah, ¿sí? Sí, que quería que... Le digo, Doña Pilar, mi primera producción de la finca. Doña Pilar... Le va a mandar un puro. No, qué mención. No, dos. Dos. A cachete enrolado en Raw. Y una botellita de vino de Nico La Chola. Sí. Bueno, Doña Pilar Y eso sin faltarle respeto, Doña Pilar. No, con todo el respeto. Con todo el respeto. Doña Pilar siempre promovió que yo fuera yo. Ajá. O sea, si hay algo que yo le agradezco, porque yo... Vieras que los primeros años yo le decía a Doña Pilar, por ejemplo, si hice una mala transmisión y la gente me criticaba mucho, yo llegaba a la oficina de ella y le decía, Doña Pilar, perdón, yo no pretendí esto. Ajá, entonces, se le salía el guanaco y así. Sí, ella siempre me decía, Edgar, tenés que ser fuerte, tenés que construir un caparazón, tenés que ser como un... O sea, realmente es su mamá. No. She is my mentor. Mentor. Right, exactly. Mm. Yo le cuento algo. Puede salir cualquiera en tele, aparte el hombre, ¿eh? Sorry. Tranquilo. Doña Pilar sale y yo digo, baja el volumen. Shh, cállese, sí, chamacos. Sí. Escuchemos porque ella va a hablar algo al chile. Sí, y ella es... Háblele a ella para que sea el presidente y usted vicepresidente. No, y entonces Figueres ya no. No, Figueres tiene que ser. No, suave. O sea, la fórmula presidencial suave, ya suave. Usted sabe, un partido político
Fast, Leo, que es lo que se quiere, ¿sabes? No, 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 un partido. Pero un partido con, político. Yo sé que no. Pero imagínese, hablemos de sueños. Uh-huh. Usted, doña Pilar. Pijón Figueres. Toledo para un Costa Rica más verde. Y metemos algún choricero como Rupert. ¡Qué partido, man! Se acabó. Se acabó. Y ese partido se va a llamar Rough and Tough. Madre, me extraña. No, tengo que darle un saludo para todo. Sí, doña para Pilar todo es... el mundo. Para así todo el mundo que ve a los gordos, porque. Ay, Edgar. Sí, sí, sí. Buena Full vibra respeto, tener man. Aquí con nosotros. Full respeto. Sí, además viendo el reloj. Estos negros hijo de putas, man. No, eso es que. ¿Sabes qué? ¿Puedo decir algo? No, en realidad no dije negros. No, no, usted tiene. O sea, yo usted tiene. No, 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 sabe. Putas. Aparte de eso, el mae tiene. Yo digo negros carepichas. Vea. El mae vino hoy, pero tiene que ir a entregar. Yo quiero trabajar. Exactamente, ¿sí? Mae sigue trabajando. Mae está trabajando, va a entregar su café, que no he probado todavía, pero lo voy a probar. Pero mañana lo voy a probar de fijo. Pausa. Ok. Thank you very much. Hey, mae, ha sido un gusto tenerlo aquí en la mesa. Es un gusto, es un honor, mae. Honor. Leyenda. Gracias. Leyenda para Costa Rica. Gracias. En general. Si usted, con toda la si vibra, usted dice gracias. Gente conoce, de Costa Rica que conoce todo el mundo, él está allá arriba, man. Allá sí. arriba. Ese malo lo conoce claro igual, sí. igual que, claro que Keylor sí. Navas en Costa Rica. Sí. Sí. O sea, el Keylor del periodismo. Man, yo pero a mí no me la meten. ¡Pausa! ¡Oh! ¡Eso sí es las cuerdas! Las Gardas Podcast. Wow, saludos a todos los patrocinadores. Todos los patrocinadores. Raw, Roosevelt, BPM Center, Monster Pizza, Howells, ya sabe cómo es. Boom Bam. La Chola. Y además, Café Origen. Origen, pero haga el anuncio. No, haga el anuncio bien. Hágalo usted en sus palabras, caballero. Yo se lo sostengo, tranquilo. Ah, ¡pausa! Orígenes es un café que representa o trata de representar lo mejor del café costarricense. Sí, señor. Valorando el esfuerzo de los pequeños productores de este país. ¡Bam! Porque la marca siempre será el origen. ¡Bam, bam, bam! Bam. Café de Costa Rica. ¡Bam, bam, boom! Thank bien. You. Salud. Los podcasts. DJ Peter Remix, Perfect to the Backbone, of Reference of el mismo musical de los DJs. Toledo again, Rupert Seco y el señor legendario Edgar Silva. ¡Bam, bam, 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 bam! Peace and love. Gracias. ¡Bam, bam, boom! Hasta luego. Sí. Muchas gracias, man. Qué bueno. Madre. Con mucho gusto.